Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una sesión virtual de Central Plus, como siempre. Todos los domingos a esta misma hora, a través de Facebook, estamos aquí nuevamente con todos ustedes para hablar sobre diferentes temas de interés en cuanto a televisión, radio y otros temas que regularmente abordamos en estas transmisiones, en estos conversatorios virtuales. Todos los domingos, domingo a domingo, aquí reunidos para hablar de temas importantes y de temas interesantes que seguro a usted le gustan. Hoy tenemos cuatro temas para hablar, pero tenemos dos temas centrales que fueron los programados durante la semana. Principalmente hablaremos sobre las telenovelas o dramatizados extranjeros exitosos en Colombia, al igual que de la televisión universitaria en nuestro país. No sin antes también tocaremos uno de los temas más solicitados durante las últimas semanas o los últimos días, que es lo relacionado al apagón analógico en la costa Caribe, en la región norte. ¿Hubo apagón o no hubo apagón? Pues no hubo apagón y eso lo analizaremos dentro de unos minutos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué la ANE ni el MINTIR responde? Dentro de unos minutos tendremos esa respuesta, ¿sí? Y bueno, también vamos a aclarar algunas dudas a raíz de unos comentarios y unas opiniones que se vienen dando en diferentes foros de internet especializados en televisión y que obviamente Central Plus pues aclarará las cosas, porque aquí no mentimos, Central Plus no miente. Invito a todos nuestros seguidores, a todos esos que se encuentran en estos momentos sintonizando nuestra sesión virtual, a que nos escriban desde qué ciudad, desde qué municipio, departamento, ¿sí?, vereda, corregimiento, pueblo, finca, no sé, en lugar más recóndito de Colombia o de otro país, a que nos digan, nos escriban ahí en los comentarios desde qué lugar se encuentran sintonizando nuestra transmisión. Tenemos seguidores a lo largo del continente. Tenemos personas que nos reportan sintonía desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, también desde Centroamérica, en países de Centroamérica, México, Estados Unidos, en España también tenemos seguidores, en Alemania también tenemos un seguidor en la ciudad portuaria de Hamburgo. Y bueno, la invitación es entonces para que nos dejen sus comentarios desde ya, para ahora, dentro de unos momentos, enviarles sus saludos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros contertulios que habitualmente o regularmente se encuentran con nosotros aquí en la sesión virtual, en la mesa de trabajo, el señor Sebastián Calle. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido una vez más a una sesión virtual de Central Plus. Yesid, amigos centralistas, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por invitarme a la mesa para tertuliar con ustedes. Yo vengo a decirle una cosa que es mi, como le digo yo, es mi editorial. Son para esas personas foristas, que en la cual con fundamentos que son totalmente falsos o carentes de peso, nos pone a nosotros como falsos. Yo le tengo una invitación. Si ustedes tienen alguna información que en la cual nos tenga nosotros como falsos, por ejemplo, del HD3 de Caracol, de la información del Champions por Canal 1, por favor, muéstrenlo, porque nosotros no decimos ninguna mentira. Segundo, la televisión universitaria. Yo quiero explicar muy bien por qué algunos lo han tomado como un proyecto aparte, como si fuera un llanero solitario, y otros, como Universidad de Antioquia, lo han tomado como un proyecto serio, como si fuera la televisión
universitaria como tal. Voy a poner un ejemplo muy bonito que es la televisión UNAM, que es la televisión de la Universidad Universitaria de México, que es un proyecto muy fiable y de gran peso, es de gran peso que hasta marca algún porcentaje de rating y tiene gran alcance. Y tercero, oye, qué desgracia que no haya un apagón analógico en la región Caribe como lo mostrado. Adicionalmente, lo que hicieron hacer indoloro. Y tercero, no le dieron alguna importancia de decir, no le vamos a dar para esta fecha, la vamos a aplazar para tal fecha, porque no lo mostraron en su página, le quitaron el link donde decían toda esta información. Menos mal nosotros guardamos el link y guardamos el PDF y todos los archivos necesarios para mostrárselo a ustedes. Central Plus no miente. Bienvenidos y por favor, siéntense y compren una crispetica, una gaseosita, que los demás van a estar buenos. Por cierto, el coronavirus aún está, usen tapabocas y estén 2 metros de distancia en aglomeraciones. Cuídense, por favor. Ok, Sebastián, bueno, estamos esperando que nos integren más colaboradores y miembros de Central Plus a esta hora de la tarde, 2:31 de hoy, 4 de julio de 2021. Vamos a ver qué nos dice la gente, vamos a ver si ya están reportando su sintonía. Bueno, aquí nos saluda Mateo Gómez Calle, pero no nos dice desde qué lugar se encuentra. Calma, calma, que mi sobrino. Víctor Eduardo Vanegas, buenas a todos. Creo que Víctor está en Barranca Bermeja, si no estoy mal. Daniel Santiago Castaño, buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Daniel, un saludo cordial para ti. Y bueno, como dices, de aquí, desde algún lugar del país. Bueno, entonces, creo que se van a ir comentando poco a poco. Vamos a esperar más miembros de Central Plus. Pero por el momento vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema, que es el tema del apagón analógico en la región Caribe. Bueno, todo el mundo, que el miércoles a las 0 horas, sí, entre la madrugada o la medianoche del martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio a la medianoche, pudiéramos por fin ver el apagón de las señales analógicas de la televisión, ¿no? Esperábamos que en ese momento, a la medianoche de esos 2 días, sí, 30 de junio y 1 de julio, al momento de sintonizar los canales, como anteriormente lo sintonizábamos tradicionalmente, esa señal de lluvia, esa señal que tiene unos defectos o unos efectos que lo llaman fantasmas, esos sonidos tan feos y esas interferencias que constantemente nos percatamos en esas transmisiones de señales UHF, que emiten desde las diferentes repetidoras, tanto de los canales públicos como de los canales privados, pues se pudieran apagar y no pudieran pues verse más esa señal, sino que apareciera un mensaje que dijera: desde este momento solamente nos puede sintonizar o solamente puede sintonizar este canal a través de la TDT. Y con eso pues ya se entiende que hay un apagón. Y obviamente las señales, cuando se apagan analógicamente, no es que las señales se van a quedar definitivamente en negro o van a aparecer unas señales en lluvia, no, sino que van a colocar su mensaje. Todos los canales tienen el deber y la obligación de colocar un mensaje que diga: este canal no se podrá sintonizar ya a través de este tipo de señales, sino a través única y exclusivamente por la TDT. Entonces no ocurrió absolutamente nada. Esperamos hasta la medianoche, hasta el día siguiente, el 1 de julio, y la señal siguió intacta. Es decir, que según el cronograma que tenía proyectado la Agencia Nacional del Espectro y el MINTIT, que fue elaborado por la entonces Autoridad Nacional de Televisión, y que le correspondía a la región norte, a la costa Caribe, el apagón analógico el 30 de junio,
pues no se pudo llevar a cabo. Y era entendible, pues que no, no emitieron ningún tipo de anuncio por los canales privados ni por los canales regionales. En caso de Telecaribe, no se pudo lograr ver ningún tipo de anuncio respecto a esto. Sí, a diferencia de ahora, por ejemplo, con el cambio de del indicativo para las llamadas a teléfonos fijos, que ya no va a ser con el 03, sino con el 60. Así debieron emitir previamente el anuncio del apagón analógico para la región Caribe. Se tenía proyectado que el apagón analógico iba a ser en el 2019, pero luego decidieron posponerlo de manera paulatina y de manera gradual para diferentes regiones, ¿no? Tenía proyectado entonces que este miércoles 30 de junio la señal analógica, o las señales analógicas de televisión en la región Caribe, pues llegaran a su término, ya a su fin, pero lamentablemente el cronograma no se cumplió y la próxima región, que creo que es la región de Antioquia y la región andina, que tienen proyectado creo que para el 31 de diciembre de este año, pues desde luego tampoco se podrá llevar a cabo, si es que no hay una comunicación dentro de los próximos meses que diga que las señales irán a pagar también paulatinamente de diciembre o desde el próximo año. Hasta el momento no hay ningún tipo de información respecto al apagón analógico. Por eso aquí Central Plus, desde ya hace una semana, está, digamos que, enviando peticiones tanto al Ministerio de Tecnología de Información como la Autoridad Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional del Espectro, para que nos envíen respuesta oficial sobre el destino del apagón analógico. ¿Cuándo es que por fin las señales analógicas de televisión van a poder llegar a su fin en nuestro país? ¿Será que van a seguir de manera paulatina como se tenía proyectado? ¿O por el contrario definirán una fecha máxima, que es hasta este momento el 2022, 31 de diciembre de 2022, como la última fecha para apagar las señales analógicas? Y creo que es en los Santanderes, tanto en Santander como norte de Santander. Entonces, estamos a la espera. Entonces Central Plus está pendiente ante cualquier información. Ya publicamos ahí un comunicado respecto a este tipo de información, el cronograma que habíamos publicado en enero, que en las sesiones pasadas también lo estuvimos publicando, que es el cronograma oficial hasta entonces, ¿no? Hasta el momento es el único cronograma oficial. En Central Plus no hemos dicho absolutamente nada falso, que no sea realidad, como lo han venido diciendo, como lo han venido expresando diferentes foristas, ¿no? En diferentes foros de televisión que hay en internet, que el cronograma era falso, que eso era invento de Central Plus, que nosotros aquí vendemos puro humo, que aquí decimos puro fake news. No, señores, esa es información oficial, información confirmada de que en enero, obviamente, según lo publicado, incluso ya la vez pasada, en la sesión pasada, también estuvimos hablando y mostrando una nota de prensa que publicó, o un artículo de prensa que publicó el diario del Norte, un diario de portal de internet de Barranquilla, en enero, que estipulaba y confirmaba la noticia de que en junio de este 2021, 30 de junio de 2021, la señal analógica en la región Caribe, pues, iba a llegar a su fin también. O sea, no es ningún tipo de invento, ¿sí? Por eso, el mismo día, el primero de julio, Central Plus publicó una información y colocó al final el link donde ustedes, cada uno de los seguidores de Central Plus, pueden confirmar la información que fue publicada en enero. No es ningún tipo de información inventada, no es ninguna información que es humo de Central Plus, no, es información oficial confirmada de parte de las autoridades, que en este caso es el Mintic, ¿sí? Eso hubo un cronograma que les dejó, digamos que programado, un cronograma que les dejó proyectado
en base a estudios con una organización internacional, teniendo como base diferentes experiencias en Latinoamérica en relación con el apagón analógico. Se los dejo proyectado, se los dejo listo. Ahí está el PDF para que lo consulten y puedan constatar que las fechas que están en ese PDF del MINTIT, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es lo que plasmó y lo que publicó Central Plus en enero y en los diferentes meses que estuvimos hablando del apagón. Incluso en la sesión pasada, la del domingo pasado, hablamos de ese apagón y de lo que podíamos esperar si se llegara a ocurrir, si llegara a sufrir efecto este enigmático apagón analógico en el Caribe, que ya lleva en dos fechas, ¿sí? En Central Plus en ningún momento hemos dicho que el apagón analógico se iba a aplazar que 3 días, no, en ningún momento hemos dicho eso, y en la sesión virtual está claro. La sesión virtual la hicimos el domingo, el pasado domingo, 27 de junio, ¿sí? Y en ese momento dijimos que en 3 días posiblemente iba a ocurrir el apagón. En 3 días era el miércoles, ¿sí? Uno cuenta lunes, martes y miércoles. Entonces, allá los foristas, los que se hacen llamar foristas, entre comillas, estaban afirmando que Central Plus dijo que el apagón lo aplazaban para dentro de 3 días, es decir, para el 3 de julio. Y en ningún momento se ha dicho eso. Son malas interpretaciones que hacen los foristas porque ni siquiera se dedican a escuchar la sesión virtual completa, las casi 4 horas de sesión virtual completa, sino que solamente van adelantando. Como está el programa, está en diferido, está en YouTube, está en Facebook, se dedican a adelantar a ver qué encuentro por aquí, qué encuentro al minuto 30, qué encuentro al minuto 40, qué encuentro al final de la emisión de Central Plus. Entonces, eso es lo que hemos dicho y lo que ha ocurrido en estos momentos con el apagón analógico en la región Caribe. El mismo miércoles, unas horas antes, Central Plus se dedicó a hacer una transmisión en vivo para monitorear cómo estaban los canales, tanto los públicos como los privados, y ahí lo publicamos en la página, ¿sí? Se podía sintonizar en la región Caribe, Telecaribe, Canal 1, Canal Caracol, Canal Institucional estaba defectuoso, bueno, en la región donde se estaba sintonizando las señales, estaba defectuoso, Señal Colombia también. El que nunca pudimos sintonizar fue RCN, que bueno, siempre tiene como unos problemas técnicos con las señales. Pero los canales, tanto públicos como privados, estaban al aire y se siguen viendo actualmente a través de las señales analógicas de televisión en cada uno de los municipios y pueblos donde se puede sintonizar la televisión análoga, la tradicional, ¿sí? En estos momentos las señales siguen intactas. No ha habido ningún apagón, no ha habido ninguna interferencia. No es que apagaron un día y después otra vez lo activaron. No es que colocaron un mensaje diciendo que va a haber apagón o que dentro de los pocos días va a sufrir un efecto del apagón analógico. No, las señales siguen intactas en la región Caribe. ¿Sí? Incluso las señales analógicas debían apagarse también para los canales locales sin ánimo de lucro. No solamente era para los canales a nivel nacional, también para los canales locales. El 30 de junio, según el cronograma, también debieron apagarse las señales analógicas de los canales locales en cada uno de los municipios. Y tampoco sufrió efecto, porque los canales locales siguen funcionando. Entonces, esa es la información. La información entonces oficial que estamos esperando es la respuesta del MINTIT a la petición que hizo Central Plus de carácter urgente para dar respuesta a este tema del MINTIT y de la ANE con relación al apagón analógico. Bueno, en estos momentos, no sé si Sebastián Calle tiene algo que agregar para dar la bienvenida al señor Drake Camacho. Hoy llega retrasado un poco.
sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos ustedes? ¿Me escuchan ustedes? Adelante, Rey. Bueno, adelante, buenas tardes, Rey, a usted, compañero, a usted, a Sebastián Calle, buenas tardes. Bueno, me disculparán todos ustedes el pequeño retraso, sino que es que resulta, pasa, acontece de que tuve un pequeño inconveniente a medio camino para acá y entonces pues no me ha sido posible pues conectarme a tiempo, aunque más sin embargo le voy a ponerle una falla a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes se conectaron muy, muy temprano y también le va a falla, ¿oyó? No, mentiras. No, compañero. No, es que hay falla para todo. Falla. Mire. Antes, o sea, falla si el administrador de cabecera se conecta tarde. Falla si el administrador de cabecera se adelanta mucho. Entonces, ahí falla para todos. No, mira. Como dice el tigre de RCN, responsabilidad y puntualidad sobre encima de todo. No sé si ustedes lo han escuchado. 2:15 es. Sí, señor, efectivamente. Bueno, pero de todas maneras, pues, les pido excusas a usted, compañero, a Sebastián Calle y a todos los seguidores. Tranquilo, voy a darle un saludo para todos los seguidores que tengo yo en mi lista. Un saludito para Sergio, que está conectadito ahí con nosotros. Saludito también para Angie, que está asumiendo su por segunda vez el rol de mamá, como lo había hecho hace 8 días, ha traído una hermosa niña, preciosa ella. No, mejor dicho, estoy que me la robo. Me la voy a comer yo a besos. Ay, pues una ternura ella. Así que para ellos, para esa nueva integrante, para esa hermosa niña, porque ella es Hernández Cordero, así que para ellos, para esa gran familia, un saludo muy especial y que Dios me los bendiga a todos ellos. Bueno, compañero, bueno, ahora sí, volviendo aquí al tema, compañero, yo hace rato te vengo yo escuchando de lo que usted estaba diciendo, aclarando de lo que tiene que ver con que sí, que mucha gente, que hay otros foristas que están desacreditando a Central Plus, que supuestamente está dando mala información y tal y de todo eso. Muy ahora, usted... en la segunda parte vamos a hablar sobre ese tema. Tenemos ya okay. Todo sí. Preparado. Ok, venga. Sí, ya sí, para, tranquilo, ya, que hay tomates ya para ellos, tranquilo. Ya para finalizar, yo le quiero decirle, porque no me quiero extenderme mucho, pero sí lo voy a dejar para la segunda parte. De ese mismo forista, que no sé si dijeron el nombre, no sé por qué, como me acabo de conectar tarde, yo a estos señores que están pendientes, porque yo sé que en estos momentos nos están escuchando, porque como yo le he dicho internamente, están pendientes de papá. Están pendientes de papá. El papá no se puede equivocar porque de una vez le caen con toda. Pero sí les voy a decirle a esas personas que están hablando, que están nombrándome a mí, que dicen escucharme y como que ellos creen que yo soy costeño. Señores, qué pena con ustedes, señores foristas. Yo no soy costeño. Vea, sí, yo creo por ahí que eso. El colegio donde ustedes estudiaron, con el debido respeto, yo creo que no les enseñaron nada de geografía, no les enseñaron nada de las regiones. Quiero que sepan, porque yo sé que ustedes me están escuchando. Yo, durante todo este tiempo, yo siempre he sido del departamento de Santander. Yo no soy ningún costeño. Yo no soy ningún costeño. Que por ahí un comentario que decía que no, pero que es que Barranca Bermeja queda algo parte de la costa. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que Barranca Bermeja quedaba en una parte de la costa? ¿O ustedes en qué momento ustedes me han escuchado hablar costeño? ¿Quién le dijo a ustedes? Yo tengo mi acento como es, acento barranqueño. Yo tengo acento más cercano a la capital
del departamento de Santander, Bucaramanga. Porque nosotros, en Santander, nosotros tenemos ese carácter de nosotros hablar así. Pero yo, en ningún momento, yo soy costeño. Yo creo que a estas personas, yo creo que les voy a mandarles como un mapa mundi o el croquis de Colombia para que se den de cuenta de que Barranca Bermeja no queda en la costa. ¿Quién les dijo? Para que ustedes lo sepan, Barranca Bermeja queda, es una zona cosmopolita. Aquí se puede encontrar todo tipo de personas, no solamente costeños. Aquí hay paisas, aquí hay bayunos, aquí hay rolos, aquí hay, mejor dicho, hay hasta indios hay aquí, pero yo en ningún momento he hablado costeño. Y una cosa le voy a decirle a ustedes, señores, que yo sé que ustedes me están escuchando en este momento. Estudien bien la lengua, estudien bien el dialecto, porque definitivamente están out, están fuera de base, con el debido respeto que ustedes se merecen, ¿sí? Y además, y ellos están enojados que porque supuestamente yo he dicho de que las personas se están afiliando hoy en día a los cooperadores simplemente para terminar viendo RCN y Caracol, y lo sigo diciendo, que no lo quieran reconocer es otra cosa. Ellos seguían que porque en sus casas, en sus partes, ven otros contenidos diferentes, pero más de uno, porque yo lamentablemente no tengo una estadística, pero más de una persona me lo ha dicho a mí, y yo lo he visto en carne propia, ya que soy instalador de antenas parabólicas, porque yo instalo DirecTV, Movistar, yo hago cualquier tipo de mantenimiento. Lamentablemente no tengo un video para corroborar eso, pero de más de 100 veces que yo he hecho una instalación, terminan viendo RCN y Caracol. Entonces, no me vengan aquí a decirme que no, que es que sacan sí en una estadísticas falsas, bueno, que no sé qué más. Simplemente, sencillo, si ustedes, señores foristas que están escuchando esta emisión, si ustedes no gustan de lo que nosotros hablemos aquí en Central Plus, simplemente y sencillo, hay un botoncito en la página. Si ustedes siguen esta transmisión, hay un botoncito. Si le tienen me gusta a la página, simplemente dele a ese mismo botoncito donde dice me gusta, le dice ya no me gusta y listo, no nos escuche más. Porque nosotros durante todo este tiempo hemos dicho la verdad. Aquí en ningún momento se ha dicho mentiras, que esto, que tal. Y como lo dijo el compañero ahora, usted, esas personas escuchan, es lo que, no, vamos a ponerlo al minuto 5, que es lo que dice el minuto 10, vamos a ponerlo, simplemente escuchan lo que quieren escuchar, pero no son capaces de escuchar durante estas 3 horas y media o 4 horas la transmisión completa de Central Plus. Señores, si ustedes van a seguir criticándonos a nosotros, porque eso es lo que ustedes hacen, criticándonos a nosotros, les voy a darle una simple y sencilla tarea. Escuchen el programa completo, desde la A hasta la Z. Pero que se pongan a decir, a hablar por hablar, simplemente por ganarse unos likes, para ganarse popularidad. Y todo eso, y aparte de eso, decir que hagamos una campaña para quitarle esa página de Central Plus, porque no sé qué. Entonces, escuchen el programa completo, y después que escuchen el programa completo, ahí sí hagan las críticas que ustedes se les dé la gana. Pero a Central Plus lo respetan. Déjenos hacer nuestro trabajo. Todos mis contertulios, todo lo que hemos hablado aquí es con informaciones verídicas. Y otra cosa, señores foristas, ustedes ni siquiera se han tomado la tarea de ir a la página oficial del Mintic, que por supuesto aquí mi compañero ha publicado el link oficial, que por supuesto ahí está todavía oficial, eso no es ningún face, ni un face news como ustedes lo están diciendo, ahí está. Si ustedes no le quieren, si ustedes no le quieren darle link, ese es su problema, su criterio, pero las pruebas están ahí,
claras y verídicas. O es que, señores foristas, o es que a ustedes les duele el dedo, dale clic al link que se le ha publicado en Central Plus. Ah, les duele el dedo. Ay, Dios mío. Pobrecitos, pero no les duele el dedo para perder el tiempo, escribir, desacreditar a Central Plus tratándonos de noticias falsas. Ay, si no les duele el dedo, no investigan. Hagan ese ejercicio, por favor. Ejerciten un poquitico más ese dedito porque la verdad, mejor dicho, porque el mouse les sirve para unas cosas, pero para investigar, para verificar la verdad, ahí sí les duele el dedo, no hay internet, se les cayó el internet y toda la cosa. Entonces, eso era de lo que yo quería decir. Compañeros, ahora sí, sigamos con el tema con los temas del día de hoy, porque no me quiero calentar todavía, pero sí más adelante. Muchas gracias. Bueno, Dre, y gracias por estas dulces palabras que nos acabas de digamos que mostrar aquí en la sesión virtual del día de hoy. Ahora vamos a tener tiempo para hablar de cada una de las cosas que se nos critica. Ahora vamos a terminar este temita y vamos con el tema y la respuesta a los fuertes, entre comillas. Vamos a dar la bienvenida. En estos momentos acaba de conectar uno de nuestros contertulios tradicionales que tenía como unos 3 meses que no se integraba aquí a la mesa de trabajo. Señor Juan Francisco, nuevamente bienvenido a Central Plus. Juan Francisco, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes a todos, okay, los compañeros de la mesa de Central Plus, a todos los que están conectándose, a nuestros seguidores en todas las redes, en todas las plataformas, a todas las personas que están en diferentes países. Qué bueno poder escucharles, poder compartir con ustedes los contenidos, todas las informaciones que tengamos acerca de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, gracias por la oportunidad. Realmente estaba bastante ausente. He estado desarrollando algunas actividades personales, labores en mi trabajo, entonces me ha impedido estar en estas tertulias muy interesantes, aunque los he seguido por los comentarios en redes y por el tema de la plataforma también de WhatsApp. Entonces digamos que he estado atento a todo lo que está sucediendo, a las últimas noticias que hemos tenido acerca del apagón analógico, pero que no se ha dado como esperábamos en la fecha que ya se había establecido o que el mismo medio de la CRC había comunicado. Entonces, para mí es un gran placer estar con ustedes en esta tarde. Bueno, Juan Francisco, bienvenido una vez más. ¿Hubo apagón analógico en Sincelejo? Te comento, la verdad no tengo conocimiento. De hecho, trabajo acá en mi ciudad, tengo la señal de un cable operador, pero parece ser que este cable operador está trabajando con internet, no sé, porque muchas veces para poder obtener la señal del canal 1 y de los canales nacionales, cuando hay lluvia, cuando hay tormentas, realmente la señal se queda en stand-by, no hay reproducción de las señales, como si ellos trabajaran con internet o no sé con qué medio estarán trabajando para poder emitir la señal de los canales públicos, excepto Caracol y RCN, funcionan bien, pero el canal 1 y los canales de la RTVC no funcionan bien. Francisco, me imagino yo que cuando te referís a internet, me imagino yo que te estás refiriendo a la tecnología IP. Me imagino yo que están llegando esa señal por tecnología o por señal IP. Sebastián, no, la verdad es que acá aparece, o sea, la señal que tengo es a través de los cables normales, lo que llamamos parabólica, ¿no? Y esa señal llega, y el problema es que por lo menos Caracol y RCN no tienen problema, pero inmediatamente hay lluvia o hay
tormentas, entonces ya la señal deja de reproducirse en el televisor. Todos los canales que sean, digamos, así como los de el Congreso, el Señal Colombia, esos canales quedan en stand-by apenas está lloviendo o hay una tormenta. Entonces no sé por qué medios que estarán retransmitiendo ellos las señales de la televisión local, la televisión pública, porque entre otras cosas, los comentarios que he recibido acerca de esto es que la señal de televisión pública, los cable operadores no pagan por ese servicio, es lo que se comenta, ¿no? No tengo conocimiento al respecto, no sé qué puede decir Yesid o los que sepan más acerca del tema, pero Yo le yo. tengo, yo le tengo, yo le puedo resolverle esa papeleta, Francisco. Bueno, ajá. Cuéntame, A ver, Kevin. yo se la resuelvo, mire. Resulta, pasa y acontece, no sé si yo les he comentado a mis compañeros que yo soy técnico, o sea, aparte de ser contertulio de esta mesa de trabajo, yo soy técnico en lo que tiene que ver con medios de telecomunicación. Yo hace años, en el 2000, en el dos, en la época del 2004, 2005, 2006, hasta el 2000, 2009, yo estuve trabajando en una antena parabólica, que hoy en día esa antena parabólica es historia patria. Esa parabólica, yo trabajaba una parabólica que se llamaba Paranorte. Te voy a decirle una cosa, amiguito. Tú me dices que cuando llueves, o sea, cuando llueve por allá, los canales, digamos, están como stand-by. ¿Qué letrero aparece? Y yo le digo qué pues está sucediendo. No, o sea, el canal Sí. aparece y hay una intermitencia, o sea, es un momento en que rueda ¿Aparece la señal. congelado? Sí, exacto, congelado. Congelado. Congelado ¿Qué? y vuelve otra vez, el platico funciona. ¿Y qué letrero aparece? No, O como sea, cuando un televisor. o for signal, no, no, no señal o algo así por el estilo. Nada de eso, o sea, realmente queda como si el video que se estuviera reproduciendo quedara parado O sea, completamente. es como si lo estuvieran bajando por la TDT. Exactamente, Listo, exactamente. ok, Congelada, listo, bueno, congelada y pincelada. ok, listo, Pincelada bueno. completamente. Amiguito, te voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que en la actualidad, lo que llamamos las antenas parabólicas, ellos les en el satélite que nosotros nos alimentamos, bueno, en el caso de yo, cuando yo trabajaba en la desaparecida Paranorte, nosotros. Bueno, en el caso mío, porque yo fui el, digamos, como la cabeza, el todo. Cuando teníamos un daño en Caracol, voy a ponerle un ejemplo, en Caracol, nosotros bajábamos la señal por el satélite. Nosotros, en esa parabólica, nosotros, digamos, pagábamos a Caracol para que nos bajaran la señal. Luego vino el tiempo de crisis y toda la cosa, entonces Caracol lo que hizo fue bloquearnos la señal del satélite. Yo esa señal la bajaba, que hoy en día ese satélite todavía está vigente, que es el satélite Intelsat 21, que en el Intelsat 21 puede encontrar las señales de Caracol Nacional, Caracol Alterno y la señal de Caracol Internacional. ¿Qué hacía yo? Lo bajábamos por antena de aire, ¿sí? O sea, por antena de aire. De la señal que ustedes saben muy bien que nosotros nos alimentamos del cero de jurisdicciones. Bueno, de allá me tocaba bajar esa señal para seguir con la señal de Caracol para todos los usuarios. En este momento, en la actualidad, vamos a hablar de la actualidad. En la actualidad, en estos momentos, las antenas parabólicas, algunas, no todas, ahora vayan a salir con el cuento de que, ay, es que Dreile, no. Algunas, no todas, algunas parabólicas, las señales libres en esos momentos con la TDT, que es Caracol HD, Caracol HD2, casi la mayoría están bajando la señal por medio de la TDT. Y el problema es que cuando hay, digamos, un mal clima, un mal tiempo,
obviamente, pues la TDT tiene caída de señal, por lo que le acabé de decir, y por eso es que vemos estas inconsistencias que le brindan las parabólicas. Entonces, pues lamentablemente, algunas parabólicas no tienen como lo suficientemente para pagarle a Caracol y RCN para que reciban la señal directamente del satélite, que no tenga que depender de la TDT, que no tenga que depender por la señal analógica, que no tenga que depender absolutamente nada. Entonces, en ese momento, te voy a dar un ejemplo. La parabólica mía, que es para Colombia y Buenos Aires. La para Colombia y Buenos Aires, Caracol y RCN lo baja por la TDT. Lo baja por la TDT. Ah, y NTN 24 y la calle. Pero, y cuando pero hay mal clima, suelo, confirmo. Se cae, este tema, se cae en la tema, señal. O sea, ese tema, por lo menos, eso no le va a pagar nada. No está pagando nada por ese servicio. No está, o sea, sí, exactamente. En este momento, yo no le estoy pagando nada a los canales, o sea, ya llámese Caracol o RCN. Pero lo que sí exige la antigua Autoridad Nacional de Televisión, hoy CRC, ellos exigen a las antenas parabólicas meter obligatoriamente a transportar esas señales. Caracol, RCN, Canal 1, Señal Colombia, ustedes, o sea, como ellos dirían, ustedes verán cómo lo meten, pero a mí me cumplen con esos canales, que esos canales estén metidos en la grilla de canales. Entonces, ¿qué le toca hacer? Entonces, como hay disponibilidad técnica, si en este caso tienes la TDT cerca de ahí, de donde están las antenas, donde nosotros estamos operando, lo podemos bajar sin ningún problema, ¿sí? Porque son señales libres. Drake. Dígame. Drake. Mira, yo le confirmo lo de la que bajan la señal de la televisión digital terrestre para ver los canales nacionales, ya porque en pueblos de Antioquia, del Oriente Antioqueño, por ejemplo, San Carlos, San Luis, San Rafael, Guatapel y Peñol, hacen eso con sus propias cableoperadoras. Por ejemplo, de San Carlos, yo soy testigo porque pues, yo cuando me alojé por allá vi eso, vi la pantalla de Caracol Televisión por allá creo que en el canal 27, sí. Con los textos como si fueran bajados de la televisión digital terrestre. O sea, los textos mismos como si fuera directamente del decodificador y activado. O sea, el famoso cross caption. Sí, señor. O sea, lo que es el lado izquierdo de la pantalla en la parte inferior. Y también vi RCN, pero noté a RCN con la señal móvil. O sea, yo le doy un total confirmación de eso, que están haciendo muchos pueblos, sí, cuando no alcanza la televisión digital terrestre, no alcanzan a bajar es bien la señal de satélite, es que, Caracol y RCN. Exactamente, vea, cuando nosotros en esa época no había TDT, ¿qué hacía yo? Cuando a nosotros nos quitaron la señal de Caracol y RCN, que lo bajábamos por el satélite, porque yo también lo bajaba por el Canal 1, en aquel entonces, todavía canal institucional, Señal Colombia, yo los bajaba por el satélite. A mí lo que me daba problema era con los canales privados. Y cuando ya no había, digamos, cuando ya Caracol y RCN nos cortaban la señal de en la parabólica donde yo trabajaba, ¿qué me tocaba a mí? Me tocaba montar una antena de aire común y corriente, sintonizar a bajarme a Caracol y bajarme a RCN por antena de aire. Pero ahora, hoy en día, como las cosas cambian, entonces ya no se busca la señal de antena de aire, sino que ahora lo bajan directamente de la TDT. Obviamente, pues por la calidad de la señal, la señal nítida, no tiene señal fantasma y todo eso. Entonces, pues Yo voy a hacer un paréntesis, yo voy a contar una parabólica que es historia patria, más que todo acá donde estoy ubicado, no soy en Río Negro, soy en el municipio de Bello. Adelante. Había una vez una parabólica que después pasó a ser cable operadora, llamada Cable Bello Televisión. Cable Bello Televisión ahora le pertenece a HB Multiplay o HB Televisión. Una cable operadora directamente, creo que si no es de Bogotá, es de Soacha.
Lo que pasa es que muchas de las veces cuando llovía mucho, para allá en el 2007, 2008, se iba la señal de todo, de todo. Entonces, para nosotros enterarnos de las noticias, de las novelas, que el cable operador, mientras que organizaba sus antenas parabólicas, ponían una antena de aire para bajar Caracol y RCN nada más, mientras que recuperaban todas las de paga directa, o sea, los de satélite de paga directa. Nosotros veíamos pantallazos azules, o pantallazos encriptados, o pantallazos de no signal, o problemas de señal, pero RCN, Caracol, y creo yo que Canal 1 y Señal Colombia, estaban menos, o sea, estaba Caracol el 7, Canal 1 el 8, RCN 9, Señal Institucional 10, y Señal Colombia creo que era el 4, el 5, no me acuerdo bien, ya la grilla, estaban a full color, a toda resolución de esa época. A toda mecha. Sí. Eso, a toda mecha. Mientras que los demás estaban en pantallas negros y azules. Y se notaban que sí eran bajados de la antena. Claro, efectivamente. ¿Sabe por qué a usted no le aparecía como una pantalla azul? Y yo le voy a decirle por qué era que aparecía en esa pantalla azul. Porque lo que pasa es que cuando nosotros vamos a distribuir la señal, por ejemplo, que viene del aire, que pasa por el procedimiento para meterlo hacia el canal asignado, nosotros, en el caso mío, nosotros utilizábamos, era un VHS, y usted sabe muy bien que el VHS, cuando, digamos, no hay señal, ellos muestran la pantalla azul. Sí. Exactamente. Sí, 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 entonces, sí, sí, eso mismo es en la actualidad, en la antigua, aquí en la parabólica comunitaria que tengo yo aquí en mi casa, cuando Telepetróleo apaga el transmisor, muestra la pantalla azul. O sea, aparte de que muestra la pantalla azul, muestra en la parte superior de ahí de arriba, aparece Channel 51. No, CH51. Ah. O sea, el canal donde se está, ¿cómo le digo yo? Donde está asignado el canal por antena de aire. Telepetróleo en la antena parabólica lo tengo en el 48. Pero cuando el Telepetróleo apaga el transmisor, en la pantalla aparece CH51. O sea, que Telepetróleo, aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, por antena de aire, se ve en el canal 51. Ajá. Ahí está la explicación. Bueno, es que aparece esa pantalla azul porque va conectado primero a un VHS, y después del VHS va conectado al modulador, del modulador pasa a otro modulador y ahí sale para la calle. Oye, muy bueno el tema, pero creo yo que ya debemos de tocar con el tema del apagón analógico. Sí, parece que nos desviamos un poquito. Sí, yo quisiera atacar el tema primero que todo. Haciendo un poquitico hincapié a lo que hicieron con un país de, creo que fue Costa Rica, no me acuerdo muy bien, digamos, con un país de Centroamérica, igualmente con lo que hicieron en España. En Centroamérica yo vi una vez que mostraron todas las grabaciones, no, perdón, estaban en noticias y estaban andando el acontecimiento que íbamos a pagar, o perdón, que iban a pagar los emisores de la televisión análoga terrestre de su país, y todo era un suceso, y hasta grabaron algunos segundos de un letrero que decía, ya usted no podrá disfrutar de ese servicio de televisión análoga, lo invitamos a nuestra televisión digital. Y adicionalmente, duré como 2 minutos, de esos 2 minutos, ¡bah!, se apagó y obviamente apareció la televisión lluvia. Fue un suceso porque nos amosaron como el técnico bajaba la palanca directamente. Y yo me acuerdo que otro youtuber puso un televisor análogo y otro planito, de LCD con la televisión digital terrestre y el otro análogo, y mostraban cómo se apagaba en el gordito en el análogo y cómo seguía en alta definición en el plano, en el LCD con la televisión digital terrestre. Amigo, ¿quiere que te diga algo? Ese mismo video que tú, bueno, pues que usted me está comentando, ese video, ¿sabe en dónde yo lo he visto? ¿Dónde? Yo lo he visto en los apagones analógicos que hicieron en la Ciudad de México. Ah, gracias. Sí. Monterrey. Gracias. Ya me acordé. En Monterrey. Eso. Ya, inclusive el pasado 30 de junio, que supuestamente, bueno, ya era 1 de julio,
ya eran como 45 minutos después, yo busqué ese video de YouTube y encontré Apagón Analógico Monterrey. Vea, y quiere que le diga algo, a mí me encantó esos apagones. Yo lo veo cada rato y yo diciendo, ojalá en Colombia fueran como un poco más serios a la hora de la verdad de decirnos cuándo será el día exacto para empezar los apagones analógicos en Colombia. Vea, sí. Yo me quedo pensando y viendo esos videos, porque hay cinco televisores, que ese video fue hecho en los estudios de Televisa en Monterrey, para ser más exacto, y lo colocaron, ahí está el video, lo invito a que lo veas y verá que es una cosa espectacular de lo que tú vas a ver. Otra cosa, Drake, a mí me parece muy espectacular que hicieran algo que hicieron en España. En España dejaron por lo menos hasta máximo 24 horas con el letrero, con la leyenda que usted no puede disfrutar el servicio de televisión análoga, lo invitemos a la televisión digital terrestre. Me acuerdo muy bien que mostraron todos el mismo pantallazo, todos la misma pantalla, que era un fondo blanco y en la cual tenía un letrero. Sí, un fondo blanco, negra. Sí. Sí, me gusta eso. ¿Por qué el canal? Pues, perdóneme, ¿por qué la CRC, la ANE, quieren hacer todo inoloro? Pues que ya consideran que este objeto de la televisión análoga ya está obsoleto, creen que nadie lo va a poder ver. Sí, es un proceso muy lindo, o sea, estamos cambiando y dejando atrás una tecnología que ya se usó por más de... ¿Desde cuándo existe la televisión colombiana? ¿1950 y qué? En el 54. Gracias, 1954, casi 70 años de televisión análoga. 67 años para ser más exacto. Gracias, no le pague. 67 años de la, con la misma tecnología. Entonces, ¿por qué no mostrar ese suceso de dejar ya una tecnología atrás, tecnología que nos mostró mucho la televisión de los 80, de los 90, de los 70, que tanto recordamos, y ya poner una nueva televisión, que es la televisión digital terrestre, que nos apeguemos a ella, sino que prácticamente lo están diciendo, bueno, hagamos de cuenta que aquí no pasó nada, pongámoslo de esto debajo del tapete, ya, listo, olvidémonos que existió la televisión análoga y sigamos con la digital. Muchachos, ANE, CRC, los invito, pongan los dos noticieros, los tres noticieros nacionales, pongan los regionales también, a transmitir su apagón analógico. Los invito porque es un proceso muy lindo y hacemos dar de cuenta, nos quitamos ese chip de televisión análoga, que tenemos que conseguir una cableoperadora para el Caracol y RCN, sino que necesitamos mínimamente una caja de codificadora con una buena antena o hasta una buena antena para poner en su televisor planito LCL de 56 pulgadas hasta de resolución 4K. Eso es lo que yo quiero. A mí me chocó mucho que, primero que todo, quitaron toda la información de la CRC, quitaron toda la información de la ANE. Segundo, que quitaron, que pusieron bombos y plantillos a otro tema que el mismo día me chocó demasiado. Y tercero, que incumplieron una fecha. Sean serios. Si me dijeron que el 30 de junio, sea el 30 de junio. Así sea por un ratico, así sea por 2 minutos nada más, así sea por un ensayo, por alguna prueba, por un plan piloto. Pero, por favor... El único ciudad, por el país me contaron, no sé si esto sea cierto, no he investigado bien este tema, el único ciudad que no tiene televisión análoga es San Andrés, la región de San Andrés y provincia de Santa Catalina, no sé si sea cierto. Pero, amiguito, pero venga, pero, ¿qué le digo yo? Pero es que hay algunas personas, otros foristas, no, la verdad no me quiero meterme al tema de los foristas porque no le quiero darle importancia. Según dicen ellos, según dicen ellos que supuestamente que el apagón analógico en San Andrés lo hicieron hace años. Pero el problema es que nosotros no tenemos un contacto que viva en San Andrés y que nos confirme esa información. Ese es el problema. Yo voy a hacer todo lo posible para hablar con la familia de la esposa de mi hermano, ¿listo? La esposa de mi hermano tiene familia en San Andrés. Yo le voy a hablar con mi hermano para que me dé contacto con ellos y que me den por lo menos 5 minuticos de explicación o menos de cómo es la televisión en San Andrés, cómo se capta y adicionalmente cómo se logra ver. Voy a hablar con mi hermanito cuando termine Central Plus o cuando me pueda yo desconectar para yo poder conseguir el contacto.
Ok, listo, vale. Entonces eran quedamos dos ciudades, al pendiente de esa información. Adelante, no solamente, Jesse. No solamente era para San Andrés y la digamos que la pagó un piloto, sino también creo que una ciudad en el Cauca, un municipio en el Cauca también. También, sí, ya me acuerdo. Yo también había escuchado esa información, pero no sé, la verdad no. Muchachos, hay algo que me llama la atención también, y escuché o lo vi por alguna noticia internacional acerca de una condena sobre utilización de las OTT. Algo así vi yo por las redes. No sé si Dre o Sebastián han escuchado hablar de que hubo como una condena o una denuncia acerca de la utilización de estas Me estás hablando sobre Star de Disney con Stars, con Z al final. Uh-huh. Bueno, listo. Yo también había escuchado esa noticia. Sí, que creo que si no estoy mal, creo que ganó Disney, creo. Sí, ganó la compañía del ratón, ya porque el nombre no influye a la otra compañía de servicio OTT. De hecho, demandaron Stars con Z al final. Demandó esto porque su nombre era totalmente similar a la plataforma OTT de Disney. Disney dijo, no, pues ustedes son un canal de televisión con una plataforma, nosotros somos una plataforma totalmente independiente. Y la pronunciación es totalmente diferente a la de ellos, igualmente el contenido. Por ahí se salió un poco otra gente y el juez que dijo, no, pues le doy la razón a la compañía de Ratón Sin Cejas, a la compañía de Disney. No influye tanto decir Star y Stars, que de hecho se puede pronunciar diferente en algunos países, cosa que yo desconozco por ignorancia. Me han dicho que se pronuncia de manera totalmente diferente. Ok. Bueno, no sé decir cuáles son los, además del tema de del apagón analógico, que no se dio el apagón analógico que se esperaba. No sé qué más informaciones tenemos o qué otros temas tenemos a consideración, o algunos compañeros o las personas que nos están siguiendo que tengan algunas preguntas que... No, vamos con comentarios. Vamos con comentarios a esta hora, 3 de la tarde, 22 minutos. Recuerden que estamos en una sesión más de Central Plus de hoy, domingo 4 de julio del año 2021. Vamos con nuestro primer comentario de Camilo Pérez. Un saludo para usted, Camilo. Un saludito. Aquí nos dice lo siguiente. Tengo una pregunta. ¿Por qué RTBC no pone una señal móvil para el canal 1? ¿O eso es solo un derecho de los canales privados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, muchachos. Canal 1 es un canal, es un subcanal dentro de la frecuencia RTBC. No tiene, yo creo yo, pues hablando de mi conocimiento, de pronto caigo en mi ignorancia, no tiene derecho de una señal móvil. Más fácil le pone una señal móvil a Señal Colombia o a Señal Institucional que a poner la señal móvil a Canal 1. Recuerden, muchachos, que es un canal subcanal, o sea, si hacen el apagón analógico, el canal puede desaparecer y puede ponerse como subcanal 16.3. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: se sabía que eso no iba. Él se está refiriendo al tema que estábamos tocando de lo del apagón analógico, y ese es el tema que estamos tocando en el día de hoy. Dice mi compadre Víctor Eduardo, que a propósito de él, un saludo muy especial para mi paisano. Dice lo siguiente: se sabía que eso no iba a pasar. Primero, porque nunca vi en ninguno de los canales de Telecaribe anunciando todo el tiempo que la señal análoga se iba a pagar en la fecha estipulada. Ahí se ve que iba a haber voluntad de hacer ello. Solo eso pasa en Colombia, el país en donde cualquier cosa puede ser posible. Ni siquiera en el aspecto tecnológico hay seriedad. Oiga, Víctor, ¿quiere que le diga algo? Yo le doy la razón. Tiene toda la razón respecto a ese comentario que usted dice. Es que aquí dicen que hacen, digamos, dicen, no, que en tal día va a haber el apagón, pero resulta, pasa y acontece de que llega el tan esperado día
y no pasa absolutamente nada. Entonces, el gobierno no son serios ni siquiera a la hora de ir al baño. Por eso le digo todo. Carlos Alberto Céspedes Suárez dice lo siguiente. Acá en Colombia, a los gobiernos actuales y anteriores no les ha interesado evolucionar en materia de televisión. No se crean leyes para abrir espacio a otros canales en la televisión digital terrestre. Saluditos para Javier Darío Vanega Yarse. Saluditos, gracias por seguir en Central Plus. Dice lo siguiente, pregunta, ¿será verdad que acá en Medellín, Antioquia, este 31 de diciembre, será que es la fecha definitiva para el apagón analógico y que la gente empiece a comprar decodificadores TDT y de televisión paga de diferentes operadores de televisión? Javier, le voy a decirle algo. Si no se cumplió la fecha pactada, ahorita el pasado 30 de junio del 2021, que se iba a hacer el apagón analógico en la ciudad de, en la costa norte de Colombia, en la región Caribe, yo tampoco creo que el 31 de diciembre de este año vayan a hacer apagón en Medellín. Como lo acabo de decir mi paisano Víctor Eduardo, es que se acercaba la fecha y no se vio en ningún aviso de ningún canal, ya sea de Caracol, sea de RCN o del mismo Telecaribe. Yo que tengo televisión de paga, yo he estado al pendiente de Telecaribe y yo no he visto ningún anuncio. Que no, que en tal día vamos a hacer el apagón analógico. Yo creo que iba a ser común y corriente, pero no, pero es que, bueno, hay un enredete ahí, la verdad, eso se tiene que... Hasta el momento estamos esperando la comunicación oficial, la respuesta oficial de parte de la ANE y del MINTIT, para que nos diga a ver cuál es el paso ¿cuál? A seguir, si es que sí, va a mantener porque, la fecha o... Porque hay algunos comentarios que dicen que es que no, que esta señal la van a dejar por siempre. No creo que la van a dejar por siempre. ¿En algún momento? No. En ningún momento. Lo que pasa... Cuénteme. Perdón. Lo que pasa es que si en algún momento hubiésemos tenido una comunicación directa con la ministra Karen, ya hubiésemos tenido de pronto las razones de por qué a esta instancia tantas promesas del apagón analógico no se ha cumplido. O sea, si había un cronograma de que había un apagón analógico. Es que lo había. Entonces, digamos que si hubiésemos tenido de pronto una comunicación directa o una entrevista directamente con ella, con la ministra de las TIC, pues ya tendríamos las razones de por qué el apagón analógico no se ha dado. No se cumplió. ¿Yo por qué presiento? ¿Yo por qué presiento que la excusa va a ser COVID? ¿Será? ¿En serio? No, esa es una razón, claro, la crisis sanitaria, económica. Ajá. De pronto. ¿Yo por qué presiento que la excusa puede ser COVID? Sí. Porque no se realizó el apagón analógico, que porque los técnicos tenían que pasar por las montañas y que no sé qué, que pronto un huequito y que pronto ese huequito tenía COVID y toda la cosa. No, entonces, bueno, aunque no, yo sé que son pensamientos absurdos, bobos, es lo que tengo yo, pero no, aunque yo, o sea, no es de lo que yo estoy diciendo. O sea, ahora no vayan a decir, ay, es que Drake Camacho dijo que no lo pagaron, que porque hombre, por Dios, como acostumbran a hacer. No, el tema de Drake va más por el lado de la parte económica, de pronto la familia no tiene ningún alcance. Sí, yo creo. Bueno, yo quería decir, paisano Fernando Santos. Yo soy de Río Negro, Antioquia, también soy de Bello. Mira, yo soy el primero, yo voy a ser el primero, igualmente como mi muchacho de Central Plus, en decir, si hay apagón analógico en Medellín, en el área metropolitana del barrio Borrá, igualmente San Nicolás y sus alrededores, y también grabaré, si me queda en lo posible, en un televisor gordo o en un televisor planito, si estoy trabajando o si estoy en mi casa, el apagón analógico. Yo me voy a dar esa tarea, si Dios quiere. Ese es el pensamiento que todos tenemos. Por ejemplo, supuestamente a nosotros aquí en Santander, en los Santanderes, nos toca, según el cronograma, que yo lo veo como más atrasado que ni para dónde, el 31 de diciembre del año 2022. Obviamente yo voy a estar ahí presente,
ahí con el apagón analógico, porque vamos a hacer historia, pero sí, todavía no hay, todavía no hay, digamos, como algo, digamos, fijo para que se hagan eso, pero por ahora eso está escrito en solo palabras. Sí, cuéntame. Fernando, yo quería que sea pegada a la señal analógica de Barranquilla para implementar la señalita, pero algunos críticos dicen que la señal analógica de Barranquilla no se apagó. No difundan fake news. O sea, ya volvemos al tema de llamar a Central Plus noticia falsa. Pero es que compañeros, lo que pasa es que algunas personas, esos puristas que dicen que no sean fake news, parecieran que no hubieran entendido lo que uno dice. Probablemente, parece que cuando uno dice probablemente, como que a ellos se le escucha ese pitido cuando dice una mala palabra en la televisión. No es la verdad, sí. O sea, cuando uno dice probablemente, posiblemente, esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos con más comentarios. 2 de la tarde, 30 minutos. Daniel Santiago Castaño, gracias por seguir en Santa Cruz. Dice lo siguiente: saludos desde Armenia, Quindío, en Colombia. Por favor, apágueme el micrófono, que es que... Sí, lo que nos están utilizando, lo que nos están hablando, por favor. Sí, porque es que ahí me está escuchando yo mismo ahora, listo, muchas gracias. Vamos con el siguiente comentario, dice Daniel Santiago Casillas, dice lo siguiente: saludo desde Armenia, Quindío, en Colombia. Saludo para esa zona cafetera. Ah, y si es hincha del Deportes Quindío, felicitaciones, porque el Quindío ya ascendió a primera división para el próximo semestre. Dice, hace poco sigo la página y me gusta, porque es genial, y dicen la verdad. Gracias, en serio, gracias. No la escucho tanto porque este celular es una ¡pip! Y se descarga mucho. Entonces, pues, ahí está, ¿sí ve? Camilo Pérez. Pero muchas gracias por escucharnos. Gracias, claro que sí. Camilo Pérez dice lo siguiente, pregunta a la mesa de Central Plus Colombia, dice, ¿cuál es cuál es mejor, la TET o la FTA? Voy a empezar por el señor Calle. Feature Air tiene sus ventajas y sus desventajas. Recuerde que el FTA, si es bajo por satélite, tiene el problema que si se nubla o si se va... ese es el problema. O sea, el FTA, pero el problema es que tienes que prenderle la velita al santo de devoción. No llueva, porque exacto. Si llueve, téngalo por seguro de que estás friki. Eso sí, téngalo por seguro. La TET, pues, siga adelante, por favor, siga. Bueno, la TET tiene su problema, que si pasa un avión, si pasa un carro, pues literalmente se va la señal, pero con una buena posición, con buen posicionamiento de antena, adicionalmente, con una antena con gran envergadura, no se te va a ir así de fácil. Si llueve, si cae un trueno, si cae, si ventea, si no se te va a ir casi del todo. Recuerde usted que hay cosas que pueden afectar tanto la señal de la televisión digital terrestre, como es un cable largo coaxial. De cuenta que entre más largo sea el cable, menos señal le va a llegar, menos potencia le va a llegar. Se le pierde el decibelaje. Entre más largo esté extenso el cable, se le pierde los decibeles y se le pierde la calidad. Sí, gracias. Exacto. Y adicionalmente, el tamaño de la antena y dónde está posicionada la antena. Si usted tiene una antena interna, antena externa. Yo trabajé también con FTA, no les voy a mentir, pero igualmente a mí me parece muy... muy engordoso, que cuando llovía, no, papá, ya no me podía ver mi telenovela de Caracol de las 8 de las 9 de la noche, porque simplemente no tenía televisión. Tenía que recurrir directamente a televisión digital terrestre. Por ende, doy 2-1 a no, y adicionalmente el FTA es totalmente caro. Nada más conseguirse un Amazonas, un receptor Amazonas, o AZ Media, y el
LNB, el plato de 60 pulgadas hacia adelante, se vuelve totalmente caro. Nada más conseguirse un carro, no, un plato de DirecTV cuesta 50 mil pesos con el propio decodificador. O sea, no tienen el plato separado, el decodificador. Uno y se lo, oiga, pero compañero, disculpe que le interrumpa, pero venga, sí. pero un plato de DirecTV lo puede conseguir en cualquier parte. O sea, simplemente ¿sí? llega una persona que no lo utilice y listo, se lo lleva. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, perdón, caí en mi ignorancia. Pero también el decodificador a Z media, por ejemplo, es carito, está entre por encima de los 130 mil pesos y creo yo que está cualquier caro. Decodificador de... Sí, cualquier decodificador chichipato es televisión por satelital está por encima de los 100, 110 mil pesos. Por ende, otro punto para la televisión digital terrestre. Yo, siendo usted, lo compararía con la IPTV. La IPTV depende de la internet. Sí, depende de la internet. Trae más canales y sí, trae más canales. ¿Tiene un valor? Sí, tiene un valor, pero tiene un valor totalmente bajo. Es tanto, países como Chile, como Argentina, tienen una empresa llamada Zapping. Zapping, Zapping es totalmente más. Ese sí lo recuerdo. Zapping sí. Zapping TV tiene esa televisión por IPTV que es mucho más barato y trae mucho más canales y trae mucho más servicios. Por ejemplo, su competencia directa viene siendo DirecTV, pero es que Zapping es del pueblo para el pueblo, por decirlo de alguna forma, es barato. Por ende, le doy 2-1 a favor de la televisión digital terrestre, ya que tiene por lo menos 2 puntos que los beneficia ante la FTA. Bueno, ahí está la respuesta, señor Camilo Pérez. Gracias por sus preguntas. No, yo agrego también algo. 36 minutos. Adelante, agrego, compañero. Su opinión. Algo, no, la TDT, a pesar de que tiene sus defectos, de que la interferencia, de que pega una brisa y se vuela señal, de que, bueno, en el caso de Colombia hay pocos canales en la oferta de parrilla de televisión digital terrestre, la TDT es muchísimo mejor. Fíjense ustedes que con la FTA, además bueno, el decodificador es bastante costoso, el tema de seguridad de estos decodificadores constantemente pues se pierde, hay que actualizar constantemente también el tema de la decodificación y no sé si tendría uno que andar cambiando ese decodificador cada cierto tiempo. La TDT, o sea, no es por nada, pero, o sea, como ustedes están hablando que la TDT, que la FTA, que en cuanto a la TDT, que es lo mejor, sí, pues, a ver, la TDT es como la televisión análoga que teníamos antes, o sea, que pasaba un avión, se caía la señal, si pasaba un perro meando, se caía la señal, si pasaba el cobrador a la casa, se caía la señal. O sea, en la actualidad la TDT es como la televisión análoga. Es el mismo problema, pero de manera digital. O sea que ahí no se hizo absolutamente nada. Y eso que se pasaban en los canales nacionales y todo eso, que no, que la mejor señal, que usted no va a sufrir señal, que no sé qué, que no hay que más, pero estamos viendo el mismo problema que teníamos con la televisión análoga. Entonces, yo qué grande. He tenido una mala experiencia con el tema de la TDT acá en mi ciudad. He intentado tener la señal y cuando medio, o sea, si se coge Caracol y RCN, no sale la señal de los demás canales, ni Telecaribe, ni Canal 1. El Canal 1 ha sido imposible tener una buena recepción de la señal y eso que está una antena alta. He intentado, me he comunicado directamente con la TDT para todos, a través de las páginas, a través de los medios, nada. Y ya sé, oiga, ¿y quiere que le diga esa respuesta? Señor, mire, tienes que ubicar la antena tal, tienes que revisar el cable, tienes que hacer no sé qué, tienes que apagar y prender el decodificador. Esa línea de el escaneo. Vea, eso sirve como... Amiguito, te voy a decirle una cosa a usted. Usted no pierde el tiempo escribiéndole a esa gente de la TDT porque esos no saben absolutamente nada. Señores foristas,
para los que nos están escuchando, vea, desen de cuenta que tanto que nos critican a nosotros y vea, y los que verdaderamente, los que son oficiales, ante eso, ahí sí no los critican, ahí sí no dicen nada. Llamen y pregunten y se dan de cuenta de que si usted tiene alguna falla de la TDT, ellos te van a dar, son problemas básicos, pero no te van a resolver el problema. Ahí se las dejo. Bueno, como le venía diciendo, entonces, no, amigo, no, amigo, como le estaba diciendo, no pierdes el tiempo llamar a ellos porque ellos ellos van a dar problemas básicos. Perdóname, lo que pasa es que iba a decir que he tenido una mala experiencia con ese tema y he tenido una buena experiencia con algunas aplicaciones de IPTV, algunas aplicaciones que me permiten ver televisión. Incluso yo compartí hace 2-3 días cuando inició, cuando me quería ver el partido de la Copa América, porque obviamente ni Caracol ni RCN, y ese es otro tema de por qué otros países transmiten todos los partidos de la Copa América y aquí nos dan es los que ellos pueden acceder o los que ellos le vendieron. Porque las transmisiones aquí son costosas. Además, DirecTV, que es el dueño absoluto de las transmisiones en Latinoamérica, ellos no ceden todos los partidos. Ellos tienen que quedar con algunos en exclusiva. Ellos también tienen que vender. Sí, entonces el tema no es porque, ay, que por qué en otros países sí, porque es que allá son muy diferentes a los temas de transmisiones aquí en Colombia. Aquí el que manda la parada en la Copa América y en la Eurocopa se llama DirecTV. Por ejemplo, anoche estuve pasando por toda Barranca, aquí en Barranca, porque yo no me vi el partido entre el partido de Argentina con este otro, con Ecuador. Anoche. Vea, sin mentirles, se lo voy a dar en una estadística. Digamos, a ver, para no exagerar tanto, el 58-59% de los negocios de los tomaderos lo tenían en DirecTV para el partido entre Argentina y Ecuador. Ahí se la dejo. Entonces, último comentario. Son datos y hay que darlos. Vamos con más comentarios. Antena Diego, gracias por seguirnos desde Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. Dice lo siguiente: el Ministerio de Telecomunicaciones debería investigar a la CRC por el incumplimiento a la fecha del apagón analógico en la costa. Además, debería arrasar la fecha anticipada para este proceso. Con ella, se movería la fecha del apagón. ¿Se imagina en enero del 2023? No, ya, muy tarde. 2023 demasiado me parece muy tarde. Muy tarde, sí, señor, muy tarde. No. La verdad es que aquí, digamos, aquí en Colombia no hay como un ende grande para multar a la CRC por el incumplimiento. O sea, es que, o sea, yo pregunto, ¿cuál es el ende mayoritario de la CRC? Yo, hasta donde tengo entendido, en el medio de mi ignorancia, ahora no vayan a decir de que, ay, es que Drake Camacho dijo esto. Mira, yo creo que el que manda la parada de la CRC es el gobierno. Aquí hablando bobadas, digo yo, no sé si estoy bien o estoy mal. Qué pena. Lo que pasa es que ya vienen aplazando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Lo que es con el fin de la televisión de análogo. Tarde, 2023. Con esta cuenta que se han aplazado. Yo hasta tengo entendido que son tres veces, pero yo exageré con la cifra. Yo pensé que eran cuatro veces. Son tres veces. Con esto vengo a decir una cosa. Por ejemplo, ya para el 2023 me parece totalmente tarde. ¿Por qué? Porque los canales no van a tener tanto ánimo como ahora en día, que pues si los ánimos no se muestran hoy, pueden menos en 2023 y hacer una multicanalidad.
O sea, yo no estoy diciendo multicanalidad en el momento. No hay ningún ánimo. Ahora, para el 2023, cuando todo se quite, cuando las plataformas OTT se consideren en nuestro país y que vean que no es necesario poner una pantalla secundaria en la televisión digital terrestre, sino que ya todo va a ser para OTT, para que sea más difícil que hagan un apagón analógico. O bueno, que si lo hagan, que consideren la televisión digital terrestre como si fuera una alternativa propia para ver televisión. Yo digo que el apagón analógico y la explotación de la televisión digital fue propicia a hacerla en el 2019. Sí o sí, así quedan huecos, así quedan lugares donde tenían que funcionar tanto la televisión análoga y la televisión digital, porque siguen así, se cogen la ventaja de los OTT, se cogen la ventaja de las cableoperadoras y la televisión por aire se queda con las manos cruzadas. El problema es ese, no se pueden atrasar mucho más porque pierden el interés del público. Entre más tarde me entreguen a mí un producto, más fácil me voy a aburrir. Entre más fácil me aburre, más fácil voy a decir, no quiero este producto en mi vida, quiero otra cosa, quiero que me ofrezcan nuevas alternativas y buscan. Y claro, sí, ahí es donde tienen que pagar. Y cuando, ay, sí, apagón de la televisión digital terrestre, perdónenme, de la televisión analógica, la gente va a decir, ah, pues perdón, para ver lo mismo en la televisión digital terrestre, prefiero pagar esta cosa. Vamos con más comentarios. Si hay algún comentario por ahí que me tenga listo, compañero. No, aquí con respecto a este comentario, este último comentario y último comentario. Aquí, aquí Camilo Pérez nos preguntan que si el IPTV es bueno. Pues sí, en mi criterio sí es bueno, pero lo que pasa es que si tú no cuentas con buen internet, se cae. Dicho, se cae, por eso. No sirve, porque yo que he cacharreado, he buscado, he estado trabajando con listas M3U y tengo en el televisor IPTV. Sí, varias aplicaciones que tengo en el televisor y siempre el tema es con el internet. O sea que va a ser muy importante las megas o la manera como el buen servicio que tengas de un internet para que esas aplicaciones puedan funcionar y puedan ser competencia para no, digamos, no pagarle a otras plataformas digitales. Y muchas señales están en SD también, no están en alta definición. Esa es otra situación, que la realidad las señales también están en SD e incluso se cortan la pantalla de tal manera que no es una señal en HD ni nítida, ¿no? Porque yo he visto algunas señales que no son completamente nítidas. Free Play, que fue la que les compartí hace unos días, me pareció muy interesante, aunque no tiene la capacidad de interactuar con el tema del televisor, solamente está para el celular. Bueno, con relación al comentario que estaba... Me gustaría... Adelante, compañero. No, con relación al último comentario de Antena Diego, que decía que el Ministerio de Telecomunicaciones debía sancionar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hay cosas que aclarar aquí, ¿no? Ni el Ministerio se llama de Telecomunicaciones, porque ya eso dejó de existir hace tiempo, sino ahora es el Ministerio TIT, y el Ministerio tampoco tiene, digamos, que la facultad para investigar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es una entidad que regula las telecomunicaciones y los operadores de televisión y de telefonía móvil y demás, porque es una entidad autónoma. Y la responsabilidad en cuanto al apagón analógico no recae solamente en la comisión, es más, ni siquiera la comisión tiene nada que ver con eso, ni mucho menos la Autoridad Nacional, la Agencia Nacional del Espectro. Piense que yo mandé la petición a la Autoridad Nacional del Espectro para preguntar en nombre de Central Plus por el tema del apagón analógico, y la misma autoridad, la misma Agencia Nacional del Espectro mandó esa solicitud, mandó esa petición al mismo Ministerio TIT. Es decir, que el único responsable del apagón analógico, de quien define las fechas, ¿sí?, de quien define cuándo va a ser el día, la hora, y en qué ciudades va a ocurrir el apagón analógico, y además de eso, dar la instrucción a la Autoridad Nacional la Agencia Nacional del Espectro para que ocurra ese apagón, es el Ministerio TIC, ¿sí? Es la única autoridad y la responsable del apagón analógico en Colombia, ninguna otra. Algo así me mandó a mí,
¿Cómo me gustaría que el apagón analógico se escuchara a sí mismo como sucedió en México? Escuchemos. Muy buenas noches. Por disposición federal, dentro de unos segundos ocurrirá el apagón analógico en gran parte del estado de Nuevo León. Efectivamente, es a partir del primer minuto de este jueves 24 de septiembre de 2015. Es una fecha histórica porque representa evolucionar de la antigua tecnología de televisión analógica al sistema de televisión digital terrestre. Nos hemos preparado durante meses para dar este paso. Así que en unos cuantos segundos procederemos a desconectar el equipo analógico, esta tecnología que nos acompañó durante las últimas 6 décadas, es decir, desde los inicios de la televisión. Le invitamos para que usted y su familia sigan los canales de Televisa ahora a través de la televisión digital terrestre, que ha llegado para quedarse. Muy buenas noches. Palabras como estas. Sin palabras, muy bien. Escuchar el pasado 30 de junio del año 2021, pero lamentablemente no lo hicieron. Esto es un video que yo sustraje de YouTube del apagón analógico que hicieron en Monterrey. Como ustedes lo acaban de escuchar, cómo me hubiera gustado que se hubiera pasado así en México, pero lamentablemente no sucedió. Bueno, vámonos entonces con una denuncia ciudadana que nos acaba de... Sí, vamos a dar la palabra a Sebastián Calle para que nos hable un poco de este tema. Adelante. Bueno, bueno muchachos, mira, resulta que ayer... Bueno, primero que todo, ¿quién tiene el retorno? Porque me escucho a mí mismo. Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. Mira, yo estaba en el Parque Río Negro ayer y me sorprende que aún sigan haciendo estas cosas, porque pues primero que todo, yo hace años lo veía con la primera versión de la televisión digital terrestre, pero después no lo volví a ver. Yo caí en esa estafa. Resulta que hay unas antenitas, no, eso ni siquiera se puede llamar antenas. Es como unos aparaticos falsos que supuestamente captan la televisión digital terrestre. Lo que hace este vendedor, ahorita le vamos a mostrar este con el empaque, hay un video de 30 segundos. Lo que hace este señor es poner un televisor de 19, 22 pulgadas con una entrada directa a la televisión digital terrestre. Lo que hace es poner un cable coaxial que lo conecta directamente a la entrada TV aire o TV aire. Y el cosito lo pone directamente con la televisión que tiene entrada a la televisión por cable, que obviamente no va a recibir televisión digital terrestre. Este señor lo vende como la mejor alternativa a la televisión digital terrestre, que no, que lo compre por 10 mil pesos, que a ver todos los regionales, que la señora sea de patente. Claro, sí, pero no explica primero que es con los televisores que están aptos con la televisión digital terrestre. Segundo, que no todos los canales que están en el empaque se van a mostrar, sino que es totalmente sectorizado. Y tercero, es una total estafa, porque dentro de esos contenidos, dentro de esos empaques, hay una, a ver, ¿cómo le explico yo? Es como si fuera de esos conectores de antena de aire de antes, de antena de conejo, que tenía como dos cablecitos y una cinta negra a la mitad, que se conectaban como que a punta de tornillos y que eran esas antenas móviles que usted no movía una orejita y la otra. No sé si usted se hace una referencia a eso. Yo sí lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo. Listo. Yo he estado una vez eso hace como muchos años, y cuando yo vi, caramba, el coco que viene está totalmente vacío. Y esta gente, no solamente en Río Negro, no solamente en Medellín, no solamente en Antioquia, sino que me han reportado el señor Rodolfo, no lo puedo decir señor, me mata, Rodolfo, que es de Cartagena, también tertulista de Central Plus, purista también de nosotros de Central Plus, mejor dicho, también explicó que en Cartagena pasa lo mismo y que también hizo su alegato, o sea, pero ¿cómo si eso no me da la televisión digital terrestre? Necesitas un televisor adaptado o un decodificador. El señor va saliendo por la gente diciendo, no, es que esto da mejor señal, da más, una imagen toda bonita, y no, sinceramente utiliza un montón de ganchos ciegos totalmente falsos para poder que el comprador de cauto
se dé con el producto y sería con la sorpresa que lo han estafado en casa. Y, con la, y lo peor de todo es que le dicen, ah, no, es que usted no lo sabe instalar en la casa para librarse de la estafa. O sea que el usuario, el incauto tiene que luchar nuevamente para organizando pues lo de la televisión digital terrestre con ese aparatico que de por sí viene totalmente hueco, solamente tiene un alambrito de coaxial, ese de cobre, en la puntica como que para disimular y para afirmar que está pegado al televisor y ya, listo, con eso es que supuestamente dicen que se ve la televisión de digital terrestre, que le conectan un cable coaxial atrás para que tenga mejor señal. Sí, claro, pero el cosito no le hace nada. Y el señor lo que hace es poner la antena de la televisión digital terrestre donde dice TV aire o TV air, y la otra, que es el cosito que está vendiendo, lo pone en la televisión por la televisión por cable. Después lo pone para demostrar, obviamente, que lo pone con la televisión por aire, lo pega, pero directamente, eso me lo ha mostrado mucho en el centro de Medellín, adentro también está una antena interna de esas de palito instalado por dentro del circuito del televisor, que también hace que entre televisión digital terrestre. Es una total estafa este producto, que mucho gusto le voy a decir que me lo haga reproducir para que lo reconozcan. Es un empaquecito pequeñitico, te van a cobrar entre 7,000 y 12,000 pesos. Comúnmente lo venden a 10, pero depende de qué ciudad este usted lo pueden acudir entre 7,000 o a 12,000 pesos. Yo he escuchado casos que en Bogotá lo han vendido en 12,000 pesos y que mucha gente ha caído. Me parece garrafal esto, muchachos. La televisión digital terrestre no es gratis, o las antenas tienen que ser certificadas, tanto por un sello verde, o por lo menos el que te venden en todo el 5,000, el paisa del barrio, de donde está todo ese milenazo donde venden plástico, cosas de plástico y cosas para la casa plásticas, que sean por lo menos una imitación a lo que están vendiendo los grandes almacenes de cadena o los San Andresitos. Busquen ustedes algo que sea veraz, algo que te diga que sí sirve. Busquen el sello verde con el chulito que diga está apto para la televisión digital terrestre, o por lo menos una antena que sea una imitación, que sea comprobadísima que de televisión digital terrestre. Centralistas, no se dejen tumbar. Esto es una total estafa. Sebastián, le voy a decirle algo. Vamos con el video. Tu denuncia. Bueno, listo, vamos con el video y vamos aquí relatando. Sí, contigo. Ok, listo, dale, perfecto. Tengo retorno. Permítame, con mi culpa. Pero cuando usted le conecta la por acá, la voy a cortarlo, o un pedacito de cable, sí, un pedacito de cable. Automáticamente ya se estaría cerrando el circuito y nos da los canales, así que me voy a acá, con mejor imagen y con mejor señal. Para que vemos. Hoy no estamos entregando por cuánto de la pertenencia de 10,000, se lo entrega a Jacción Salgado, probado. Sebastián, bueno, ahí acabé de ver el video, es más que evidente que es un estafador, lo digo yo por experiencia, porque, por favor, apágame el micrófono que tengo retorno. ¿Aló, gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Permítame un segundito, yo le quito el retorno. Sí, gracias, muy amable. Bueno, ya voy contigo, Quique Mujica, ya, porque voy a querer ahora hacer aquí mi alegato. Vea. Ahora sí, no es la única, déjeme decirle de que estos señores están por todas partes. Y le voy a decir el por qué, porque no solamente allá donde usted, en el municipio donde tú estás, en Barranca Bermeja y en Bucaramanga también se ve eso. Y es tan evidente, está evidente de que estos señores estafan, y lo digo yo porque resulta, pasa, acontece de que ellos salen con lo mismo, que sí, que a ti en la calle te muestran pajaritos, uy, no, con este canal te lleva a las estrellas, este canal te lleva rumbo al mundial, este canal te lleva hasta el fondo del mar, este canal te lleva hasta el fondo del triángulo de las Bermudas,
pero quiere que le, pero quiere que le diga algo. Sí, cuénteme. Definitivamente, definitivamente esta gente salen a vender sus supuestos productos y hacer de las y hacer de las suyas. Vea, le voy a decirle un caso que pasó hace como a ver, estamos en julio. Eso fue como en febrero. Bueno, pues no lo dije en los conversatorios de Standard Plus porque no vi que era necesario, pero ahora que tú tocas ese tema, ahora sí lo voy a yo a decir. Como ustedes saben que yo soy técnico y toda la cosa, una señora cayó en la trampa de esto, sí, que supuestamente que le habían dicho que no, que este canal le iban a mostrar todos los canales regionales. Óigase bien, muchachos. Esta antena le mostraba todos los canales regionales. Salía Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia. Mejor dicho, le salía hasta los HD2. Y me dice la señora que cuando lo fue a poner en su casa, ¡oh! No salió nada, no le salió nada. La estafaron a la pobre señora. Y cuando cuando yo le dije, no, señora, es que yo le dije, vecina, a usted la estafaron. Estos canales no se ven aquí en Santander. ¿Cuándo ha visto usted que Telecafé se ve aquí en Santander? ¿Cuándo usted ha visto que aquí en Barranca coja a Telepacífico? ¿Cuándo ha visto usted que aquí en Santander coja al canal este que hay en Casanare, el canal Suram? ¿Quién te dijo eso? Por Dios, mujer. ¿Quién te dijo que aquí en Barranca Bermeja se iba a ver Sin TV? De manera gratuita. Y la, o sea, a mí me dio un pesar con esa señora. O sea, yo, ay, sí, qué pesar. Bueno, por lo menos en el caso de Sebastián, no sé si el señor que está vendiendo el producto se para siempre en la misma esquina o cambia de lugar. Cambian de lugar. Son muy notables. Voy a decir una cosa, en Bucaramanga, las veces que yo voy allá en Bucaramanga, no salen todos los días. Ellos salen de vez en cuando. Ellos no son ellos no son pendejos. O sea, esperen que se calme la marea y entonces el día de hoy vamos a estafar a la gente. En otras ciudades pasa, en otras ciudades se dedican a vender el producto, pero es en carros. Sí, se para en una esquina, anuncian aquí, con un bafle. Bueno, estamos vendiendo producto. Aquí en Barranca Bermeja, lo hacen por medio de carros. Aquí en Barranca. Bueno, así es más fácil engañar a la gente porque la gente vende el producto y listo, se van y no vuelven más. Sí, señor, efectivamente. No, y oiga, y ¿sabe qué es lo más sorprendente? Que el carro te muestra, o sea, te muestra el cartel y con logo. Todos los canales regionales. Utilizan el logo de la TDT como si fuera un ente oficial, ¿no? Exactamente. Si te fijas, el señor también tiene el chaleco con el logo de la TDT Colombia. Sí. Pero no es el chaleco propio, el logo original de la TDT. Por ejemplo, ahí acabamos de ver el video. Es que es evidente. ¿Quién le dijo que en esas bolsas aparece todos los canales regionales, inclusive hasta City TV? ¿Quién le dijo? ¿Es una estafa? Ajá. Ahí está, es que eso era más evidente, y eso sí, yo lamento mucho a las personas que caigan en esa trampa. Ahora como estamos hablando de este tema, ahora los otros foristas le van con el chisme allá a los foristas a decir, ay, es que Drake Camacho dice que ellos apoyan allá a esos manes que trabajan ahí vendiendo antenas y decos. Ahora salgan a decir esos, como están acostumbrados a decirlo, porque aquí definitivamente uno no puede decir nada, porque una vez ellos le cambian el formato y entonces ahí es donde viene los ayayay. Drake, si te cuento que tengo unas ganas de tirarle piedras y tomates podridos a esos foristas. Si usted ya da las ganas, Dios mío. Ya vamos, pero ay, antes por favor. Vamos a darle, sí. Manuel, vamos con... ¿dónde Manuel? Está? Hola, muy buenas tardes. Disculpe la tardanza. No es por la tardanza, sino porque estaba esperando a que regresara del apagón.
Y yo también pido excusas porque yo también entré algo tarde también, no te preocupes, tú no eres el único. Bueno, y bueno, me permite hacer un editorial para comienzo mi intervención dentro de la nueva sesión virtual de Central Plus. Adelante. Bueno, hoy quiero darle un pequeño y merecido homenaje póstumo a esta gran mujer que fue la gran creadora de historias, que es como decía, que era la fabricadora de pañuelos, entre comillas. Les hablo de Delia Fiallo, que murió el día martes a los 96 años de edad. Mucho. La autora de Esmeralda y su primer remake, Topacio, también Leonela, Cristal, Cassandra, María Elena, Guadalupe, Mariana de la Noche, Morelia, y su remake, Un Refugio para el Amor, y Mar de Amor, que tanto Un Refugio para el Amor y Mar de Amor se emite en la actualidad el canal Caracol en el horario matutino. Es una gran creadora cuyas telenovelas han sido éxitos no solo en Latinoamérica, sino en algunos países del mundo que han sido traducidos a algunos idiomas, como el caso de Cassandra y también Cristal, que ambos éxito en Europa, sobre todo en España y en medio del conflicto entre Serbia y la guerra de los Balcanes, más bien hizo para la confrontación para que viera cada capítulo de esa novela. De todos modos, Delia Fiallo deja huella en la historia de la televisión latinoamericana porque ella es la madre eterna de la telenovela. Y este martes su vida puso fin, pero deja un gran legado para que escritores que tenga la misma talla pueda tener el romanticismo que tuvo esta mujer. Pero ahora tristemente se ha ido dado por las narconovelas, que se ha ido dañando la imagen del género. Pero esperemos de que los escritores que vengan puedan regresar al romanticismo que hubo antes con la gran señora, que fue Delia Fiallo. Paz en su tumba y que viva la telenovela. Okay, qué bonito homenaje. Bueno. Qué bonito homenaje. Me sentí conmovido. Muy bonito el homenaje. Y paz en su tumba. Ok, bueno, luego del homenaje, el breve homenaje a Delia Fiallo, la exitosa escritora y libretista de telenovelas. Bien, Cassandra creo que, no sé si todavía está en el podio de la segunda mejor telenovela en el mundo. No sé, desconozco el tema. Me gustó ese homenaje que hizo Quique Mujica para esa gran escritora Delia Fiallo, ¿no? Ahora falta que los otros foristas salgan a decir de que Delia Fiallo no murió y que Central Plus mintió, como están acostumbrados, y perdóname que yo meta esto, porque es que definitivamente me da coraje que estos señores quise ser foristas, no hacen sino difamar, no hacen sino difamar, pero ni siquiera toman la tarea, ni siquiera se toma la tarea de escuchar todo el programa completo. Ahora salgan a decir, no, eso es falso, Delia Fiallo no murió, simplemente está de parranda. Como ellos suelen decir. Ay, sí. Un momento. Antena. Dígame. Diego, muchas gracias. Aliumar, claro, el minuto de silencio para él también. También, Aliumar, bueno, también. Sí, también, a veces me he olvidado. Qué grande sos, Antena Diego, muchas gracias.
Bueno, uy, también sí. le puedo agregar. Bueno, antes de agregando a Delia Feo para seguir con Ali Umar, ella tuvo dos telenovelas que la emitieron Jorge Barón, que produjo Jorge Barón entre 1992 y 1995, Lucerito con Linda Lucía Calleja y Guillermo Gálvez, cuya canción es En el mejor lugar del mundo de Ricardo Montaner. Y Paloma, que protagonizó Neji Moreno, que esa fue una de las últimas telenovelas que actuó, cuyo protagonista masculino era Edmundo Troya, que además interpretó la canción Tú y Yo, con la autoría de Eros Ramazzotti. Ambas novelas fueron transmitidas en el horario del mediodía. Bueno, ahora con respecto a Ali Umar, que también le quiero dar un homenaje, él empezó en la actuación en Candó y también ha sido recordado en telenovelas como La Abuela y La Mala Hierba, y como director Lola Calamidades, Los Cuervos, Herencia Maldita, Señora Isabel y Tabú y Sábados Felices, que dirigió más de 15 años por ahí, ¿no? Que lo dirigió hasta el año pasado, cuando se fue a dedicar a otras cosas. De todos modos, Ali Umar deja una gran huella en la televisión colombiana y le enviamos un saludo de solidaridad a toda su familia. Grande Ali, buen viaje. Y que a usted se le está olvidando que Ali Umar estuvo en una novela que esa sí no se lo voy a perdonar por no haberla usted mencionado. Le voy a dar una paliza a usted. ¿A cuál? Usted se está olvidando de que el gran Ali Umar estuvo en la novela Siete Veces Amada, interpretando el papel de Farid. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, claro, sí. Usted no, claro, me, usted sí. No dijo a Siete Veces Amada, le voy a leer una cueriza, carajo, yo. Carajo. Bueno, no quise no. Intentaba mencionar, pero me quedé más bien con los dos que fueron de mejor éxito en la actuación, que fue La Abuela y La Mala Hierba. Hay que recordar también que él también estuvo interpretando el papel de Farid Alcázar. Ah, en Siete Meses de Amada, el papá de Daniel Alcázar, el papá del protagonista, que era interpretado por Roberto Cano. Correcto, esa novela a mí así me encantaba. Es. Siete Meses de Amada, ah, qué novela, para mí fue una... Y me la vi dos veces, me la vi por Novelas Caracol y me la vi por el canal Época. Es una producción de Caracol en conjunto con Buenavista International. Correcto, sí señor, correcto. Esa fue la penúltima telenovela escrita por Bernardo Romero Pereiro. Sí, correcto. Muchachos, bueno, chicos, ¿qué tal si cambiamos? Sí, nos vamos con el tema, entonces, ahora sí. Bueno, vamos con el siguiente tema, 4 de la tarde, 13 minutos y adelante con el numeral. Bueno, retomamos el numeral. Jalice los tomates. Retomamos el numeral anterior de Central Plus, que era Central Plus no miente, para que lo utilicen en diferentes redes sociales. Yo aquí tengo, como medio bulto de tomates pichos aquí para tirárselo a ellos. También, y como ganan, a ver, hermano, a ver, como ganan en la universidad. No, o sea, muchachos, de verdad. A ver, ¿cómo es que vamos a tirarle piedras y tomates a estos manes que ya me tienen hasta las hijas, de verdad? Una falta de respeto con Central Plus. Ay, María, bueno, personas, ahora unas sí. Unas personas que no se dedican demasiado a investigar, no indagan. Nosotros. Exactamente, ellos, porque además ellos deben entender de que nosotros en ningún momento nosotros nos hemos metido con ellos. Como ustedes pueden darse de cuenta, nosotros no nos metemos con otros foristas. ¿O es que en qué momento nos hemos metido con otros foristas?
ahorita estamos tocando este tema porque ellos levantaron el callo. El callo, exactamente. Ellos empezaron. Entonces, si ustedes no quieren que nosotros le criticamos a ustedes, ustedes respeten, hagan sus creaciones. Si ustedes hagan sus creaciones, hagan sus críticas, publiquen, pero con Central Plus no lo hagan, por favor. Bueno, ellos quieren, nos quieren encarar, muchachos. Nos quieren encarar. Bueno, aquí están los micrófonos abiertos de Central Plus para que nos encaren. Aquí están abiertos. Exacto. Con respeto. Eso es lo que yo voy. Con respeto. Muchachos, jalándole al respetico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la invitación a los futbolistas a que nos escriban en la página de Central Plus, tanto en Twitter, Instagram, claro, y Facebook. Sí, estamos de acuerdo en discutir esto porque me parece falso, esto, pero eso sí, muéstrenme PDFs, muéstrenme textos, muéstrenme pantallazos y muéstrenme toda prueba posible que me digan, caramba, sí, estamos diciendo mentiras y vamos a dar una ofrenda de ay, se me olvidan las palabras, qué pena, de Santa la Raya y la indignación que yo tengo actualmente. Una ofrenda de disculpa actualmente para la gente que escuchó esto. Tradicionalmente, yo doy cara pública. Doy mi cara pública para que todo el mundo me la conozca diciéndome, sí, me disculpo por decir tal falsedad, esto y aquello. A mí que me demuestran las cosas como son y las cosas están tal cual claras. Nosotros nos gastamos las pestañas, investigando, viendo televisión, eso nuevamente, hablando con flechas o con internos de la CRC, de Aerocivil, de también de la ANE, hablando así por, con flechas, con contactos. Con Canal 1 también. Diciendo, con Canal 1 también. Y también con algunos amigos de los canales regionales, para que nosotros no venga a decir que no, es que están diciendo mentiras, señores. Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos también que hasta muchos nos han venido a decir, hey, que queremos una entrevista con ustedes, o por lo menos nos han conseguido las entrevistas. Por favor, deje de ser payasos, deje de ser ignorantes, que nosotros en ningún momento le hemos dicho que, ah, es que ustedes dicen mentiras. Las cosas tal cual como son, nosotros investigamos. Yo soy comunicador social y para mí algo que me choca son las fake news. Y a mí que me digan que estoy diciendo una fake news, teniendo todos los sustentamientos, adicionalmente, teniendo todo para comprobarle y dársela en la cara. Prácticamente me duele, y me duele que mi trabajo y también el de mis juristas de Central Plus, mis muchachos del panel, me digan que son mentirosos y que Central Plus está mintiendo. Me parece muy garrafal, me parece muy cobarde. Señores de juristas, los invito, pues eso sí, traiga su material. Nosotros en ningún momento hemos afirmado que, por ejemplo, el HD3 va a poner algo. Yo también vi el pantallazo en el terminal del norte de Medellín. Yo, ah, caramba, HD3 de en Caracol, ojalá pongan algo bueno. También escuché de la Champions por Canal 1. Yo no fui el único. Hay tuiteros que también publicaron lo mismo al momento del partido de la Liga Mexicana. Ellos están. Ahora tocamos ese tema, muchachos. Ellos estaban. Como ustedes pueden darse de cuenta, aquí en pantalla, señores foristas, estamos viendo que en ningún momento Central Plus oficializó. En ningún momento Central Plus oficializó que la señal HD3 iba a ser destinada para hacer un canal infantil. Ahí están las pruebas, mírenlo, ahí está. Mira. Publicado desde el 25 de agosto del 2017. ¿Y quiere que le diga algo, señores foristas? No está editada. Está tal tema, y como ellos lo publicaron. Sí, lo pueden constatar. Claro, lo pueden constatar buscando en Twitter, esta publicación es de Twitter, que fue el 25 de agosto del año 2017. Bueno, ahí está. Miren lo que colocaron. Caracol Televisión habilita señal HD3. Eso fue cuando habilitaron ese subcanal en Caracol, en múltiples de Caracol. El spam ese que todo el tiempo se quedó en HD3. Colocamos que se presume que será de temática infantil. Adelante. Y no informativa. Sí, eso es lo que colocamos allí. En ningún momento hemos dicho que esa señal. Compañero, el problema es que los compañeros, es que lo que pasa es que cabe recordar de que la palabra se presume para ello está censurada. O yo, compañero, le recuerdo. O sea, cuando se dice se presume, posiblemente, supuestamente, esas palabras para ellos es censurada. O yo, adelante. Señores foristas, qué pena con usted.
yo les hago una propuesta. No hagan la canción de Shakira. Ciegos, sordos y mudos. Por favor, vean, sepan leer y adicionalmente lean 2, 3, 4 veces. Estamos diciendo, se presume. No confirmamos, ni estamos diciendo, no, se presume. O también se está, presume. O posiblemente. Pero en ningún momento se ha hecho. No, es que se va a hacer, es que es oficial. O sea, aquí cuando se entra el plus, dice, cuando es algo es oficial, se pone el hashtag oficial. Ahí está. Exacto. Pero ahí vemos el hashtag que dice numeral atención, no oficial. Y parece que a estos señores foristas, como que, no sé si es que se ponen ciegos o es que el internet les falla cada vez que le muestra la palabra atención, posiblemente, se presume, cosas así. Parece que nos estuviera fallando el internet, por Dios. El tema de Caracol Kids, ese tema de Caracol Kids no salió de Central Plus, como muchos afirman. Ese tema de Caracol Kids fue una publicación que hizo en una oportunidad, si no estoy mal, en la revista Semana, cuando hablaba de la TDT y la posibilidad en de la revista Semasta. Nuevos, sí, señor. Nuevos sí, canales, señor. Sí, la posibilidad de que nuevos canales entraran a la TDT en múltiples, sí, abriendo esa posibilidad de que Caracol tuviera, por ejemplo, un Caracol Kids, un Caracol Deportes, sí, un Caracol Series, sí, pero en ningún momento esa información de Caracol Kids salió de Central Plus. No sé dónde sacaron esa información. Y es algo que se presume en la televisión digital terrestre de formato europeo, la multicanalidad y el multiformato de contenido, por ejemplo, un Caracol Series, un Caracol Kids, es algo que se presume. Hasta el momento solamente han hecho varios canales temáticos dentro de la TDT, varios no, par, y ya, listo, es algo que se presume y algo que estamos esperando realmente, pero no hemos oficializado nada, que no, que Caracol Kids, no, que Gol Caracol, no, que sea aquello. Muchachos, por favor, foristas, lean bien, que es lo que yo les estoy pidiendo. Antes de criticarnos, por favor, investiguen. Que aparentemente ustedes dicen, no, es que nosotros investigamos mucho. No les creo bueno, nada. Yo tampoco les creo, la verdad. Bueno me dicen por interno que me escuchan con latencia. ¿Me escuchan bien? Sí, y ahora sí, ahora estamos. Ahora sí. Ahora ok, bien, listo, sí. Ok, bueno, listo. Bueno, fíjense, 9 meses después publicamos este nuevo tuit, dice, la cuenta de expectativa de Caracol HD3 en Facebook es falsa. Eso fue, en ese momento había una cuenta de HD3 falsa que publicaron ahí en Facebook. Sí, sí, me acuerdo perfectamente que el logo Caracol HD3 y que eso fue, sí, de eso sí, sí me acuerdo. Lo colocamos aquí, este subcanal habilitado en TDT hace 9 meses sería lanzado durante el Mundial. Colocamos, sería lanzado durante el Mundial de 2018, ¿no? Y su programación estaría enfocada en eventos deportivos. Aunque esta información no es oficial, viene de buena fuente. Eso fue cuando uno de las personas que trabaja en la calle expresó esa intención, sí, que tenían en Caracol Televisión en ese momento, pero lamentablemente un 13 de junio de 2018, un día antes de que comenzara el Mundial, la señal HD3 de Caracol se desapareció totalmente. Desapareció totalmente, así es. Sí, señor, entonces pues ahí está la explicación, ahí está todo. Ahora esto se van a poner a decir que ay, no, que es que hombre, por Dios. Otro tema que le dieron palo, bueno, eso cuando yo era seguidor de Central Plus, me acuerdo muy una polémica que hubo en Central Plus también, aunque no les voy a negar, yo también le metí leña al fuego, la verdad, le soy sincero, que Central Plus había hecho un anuncio de que supuestamente que la señal de NTN24 iba a salir de los cable operadores. A ver, es algo que es cierto que NTN24 está con números negativos, pero pues no sé cómo se surgió el problema este.
Sé que el canal está con números negativos y que pues RSN lo está intentando salvar. De hecho, deducieron mucho los costos y si ustedes ven en la programación de NTN24, es el mismo set con las mesas y las sillas totalmente cambiadas. Sí, pero menos mal que el mismo canal NTN24 ya en un comunicado oficial había mencionado de que este canal no iba a ser sacado de los cooperadores. Ahí mismo está por ellos mismos que publicaron. Es más que, muchachos, es más que NTN24, ¿se acuerdan que estaba también disponible en la TDT de México y también para esas fechas fue sacado del aire? Sí, momento, eso no me la sabía. ¿Cómo así que sea sí. la TDT de México? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo. Vean, apenas vengo a desayunar, voy a investigar más de ese tema. Disponible señor. En la señal de TDT México y de un momento a otro, creo que fue con la salida del presidente, ¿cómo era? Peña Nieto, también salió del aire. Sí. Sí, señor. Con que intereses políticos también en el T24, vaya, claro, vaya. Claro, sí, señor, sí. Claro, obvio. Uh-huh. Y sabes, iban a decir, espere, yo el tema de que NTN24 dicen de que es un canal de la derecha, para ser más exacto. Ajá. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, entonces, en ese entonces sí salió del aire, pero en diferentes cable operadores de América Latina. Exactamente, pero en Colombia no. En Colombia no. No, en Colombia no. Además, NTN24 ya es un canal abierto en Colombia, ya prácticamente. Sí, señor. Ya en la mayoría de los cable operadores, como DirecTV, UNE, Movistar, Claro, bueno, perdón, Tigo, es que yo con la costumbre de bueno, UNE. Y en las antenas parabólicas tienen a NTN24. Algunos que no las tengo, ya NTN24 dejó de ser un canal, digamos, codificado para ser un canal totalmente público. Lo malo de NTN24 es esa señal SD que nunca la han podido hacer el migrar. No. Está en lo mismo que CNN en español, que también tiene esa señal en SD. Todavía, oiga, siendo canales sí. de noticieros y ni siquiera hacen un esfuerzo para ponerlo en HD y quiere que le diga algo. Bueno, le voy a darle un secreto a todos ustedes. No sé si de pronto vean. Como ustedes saben muy bien que yo tengo fuentes dentro del canal RCN, en el canal RCN sí manejan esos canales HD, los canales HD dentro de la misma. De manera interna, cadena, sí. La señal interna, sí, señor. Me lo ha dicho a mí, todos los canales, RCN Novelas, RCN Internacional, RCN Internacional Internacional, NTN 24, esas señalas dentro del canal y hasta el mismísimo Tacho Pistacho, que hoy en día ya es Historia Patria, esos canales se manejaban adentro, se manejaban en formato HD. Ahí se las dejo. Sí, si fijan ustedes que el programa de la noche que dan en NTN24 lo retransmiten por RCN a la medianoche. Fíjense a la medianoche. RCN sí está en HD. Sí, ajá, claro, exactamente, exacto. Sí. Exacto. Ahora salgan a decir, señores foristas, de que ay, es que Andrés Camacho dijo que el canal RCN, que dijeron que todos los canales RCN novelas, RCN Internacional, NTN24, todos esos van a estar en HD. Ajá. Pues mira, pero para el exterior, o sea, para nosotros aquí como consumidores, como público, todavía no está. Solamente se puede ver en SD. ¿Cuándo se va a ver en HD? Solamente el mismo canal RCN lo sabrá. Ajá. Yo hago una paréntesis. CNN en español en SD, ¿y por qué Turner Media no le da gana de ponerlo en HD? ¿Cómo? Me preocupa eso. O sea, CNN en español aún sigue en SD, ¿y por qué no Turner Media les da una tecnología para ponerlo en HD? ¿O es que nos ve así tan inferiores para Latinoamérica que literalmente merecemos la señal SD? Sebastián, es que hasta en el canal de YouTube está la señal en SD. Y estamos hablando de Turner Media, estamos hablando del canal del Turner Media, estamos hablando del canal de la Time Warner. De latinos,
Sí, eso, gracias. El canal de noticias visto mayormente visto por los latinos y más que todo los latinos de Estados Unidos. Me preocupa mucho eso que aún esté lo gana en este mundial. France 24. ¿Ah? Se lo gana France 24, que tiene que estar en HD totalmente. Oh, claro. France claro. 24 sí está en HD, sí, señor. Ah. France 24 no, sí está en HD. Lo peor de todo es que algunos cardioperadores lo venden en ese formato, ay, no sé cómo se llamará, que es una franja gorda negra arriba y una franja gorda negra abajo. Que para cubrir el panorámico es 16 novenos. Será estándar. No sé bien. No bueno, muchachos, bien. Vamos con otro tema que es la TET2. Se nos critica que es un invento de Central Plus, porque nosotros solamente hablamos de eso. Ay, bendito sea Dios. Ay, señor, bendito. Porque ese eso me ha aparecido en otro lado. Ese es un chicharrón. A ver. Vamos señores futbolistas, de verdad, sí, eso es lo que yo le voy a decir. Hay video no y por favor, abran bien los ojos y véanlo, por favor. Adelante con el video. Dicen que las cosas buenas vienen por dos. Como ese día en el Tayrona cuando me dijo que nos casáramos y me prometió hasta ballenas voladoras. O como cuando supe que estaba embarazada. No imaginamos que serían gemelas y no sabíamos lo que se nos venía. Pero desde ese día son mi doble alegría. Crecen rápido y cada una tiene su manera. Y aunque a veces soy yo la que quisiera salir corriendo, pienso que es bueno que sean distintos porque se complementan. Es verdad. Las cosas buenas vienen por dos, ¿sabe? Como mis hijas o como el día que pudimos ir a la Isla Gorgona y sin esperarlo pude ver mi ballena. Y como la TDT2, que viene con más canales y más educación para Colombia. Porque lo bueno viene por dos, la TDT se amplía. TDT2, más señal, más región. Ahora dirán los señores foristas, ahora dirán de que este video lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Central Plus, que lo hizo con buena tecnología, que se buscaron buenos editores, hicieron buen comercial. No, esos de Central Plus les encanta. Son los capos. Sí, ahora salgan a decir de que esto fue este video que acabaron de ustedes de ver es hecho por Central Plus, que fue hecho por mí, que que yo estaba ahí adentro, que yo era el que sí, que yo fui disfrazado de mujer haciendo mi ruetas y toda la cosa, que el señor Sebastián Calle me estaba abrazando a mí, que las dos niñas son las mujeres. Sí, que el señor Quique Mojica estaba por allá, allá atrás con el sombrero, bueno, por ahí, que estaba por allá atrás en el fondo. Y que te estaba viendo la ballena. Que el compañero era que hizo el papel de la ballena y toda la cosa. Las gemelas eran unas sobrinitas de Sebastián Calle. ¡Epa! Sí. Sí. No, y que fueron bien maquilladas. Uy, no, pero ¿cómo hará Central Plus para mentir? ¡Por Dios! ¿Cómo es posible? ¡Por Dios! ¡No le crean a esta página! Ahora salgan a decir que eso es mentira. Vende humo, nos llaman vende humo. Vende humo, esa es la palabra, vende humo. Bueno, ahora sí. A propósito de vende humo, muchachos, a propósito de vende humo, vamos con el otro tema, que es este. La chava. Ay, bendito. Esto está en su salsa. Dios mío, mis compañero, tomates. Compañero, ¿por qué usted nos trata así de esa manera? Por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿pero por qué? Bueno, devolvámonos otra vez a la TDT2 y hay que hablar de este tema porque bueno, listo. Recuerden que este tema de la TDT2 fue un anuncio que hizo Señal Colombia a principios de este año, ¿no? Inclusive yo vi ese comercial, lo vi en Señal Colombia precisamente, exacto. Y esa es la voz, ese es el locutor de Señal Colombia, el que narra ahí. El mismo. Ahora estos futbolistas salen a decir, ay, estos de Central Plus, ¿cómo hicieron para hablar con el locutor de Señal Colombia? Y escuchen lo que dice ahí, ¿no? Ay, hombre. Más señal, más educación, ¿no? Lo que dice ahí, más sí, canal, señor, más correcto. Educación. Sí, señor, bueno, ahí está, clarito como el agua.
Y uno de esos canales es nada más y nada menos que el canal de audio Exploremos. Exploremos. Ahí está. Ahí está. Ahora, Central Plus no tiene la culpa de que no hayan lanzado más canales o emisoras. Ahí sí no tenemos nada. Para nada, para nada, para nada. Para nada. Bueno, ¿tienen algo que comentar sobre la TT2? Pues, yo paso. Mira, señores rodistas, yo les voy a ser muy crítico con ustedes. Ni en ningún momento dijimos que iban a traer más canales así como de la nada. Estamos hablando de un proceso que es algo que es común en la televisión, tanto en el formato europeo que tenemos actualmente. Obviamente la multicanalidad existe. Últimamente estamos escasos de canales y estamos ansiosos que traiga un canal nuevo, alguno de los tres o cuatro entes que están en la televisión, que es el regional, el privado público o el mixto, los públicos nacionales y los privados nacionales. Pero decir que vamos a poner un montón de canales, que esto y aquello, que no, que se trae, no. Posiblemente se van a poner varios canales de televisión a la TDT2, nada más. Posiblemente, no estamos afirmando nada, no estamos diciendo nada que estemos comprometidos o que nos estamos metiendo la mano al fuego y que vea que vamos a que van a poner tal canal, que sea aquello, nada. Solamente estamos usando la segunda fase y también el apagón, porque eso era parte del apagón, o sea, hacer un crecimiento sustancial de la televisión digital terrestre o la TDT2. Ahí se nos estrenó en ese momento, bueno, ¿cuál momento? Hace tiempos atrás, lo que es el canal de audio Exploremos, que para muchos le aparecen como un canal de video, pero con el letrero negro de Exploremos en 320p. Puede que exista más, y creo yo que se van a meter por el tema de la educación. Y adicionalmente, es posible que se refieran a la televisión regional, más que todo en su HD2, porque casi todos los HD2, excepto de Origen Channel, que es de Telepacífico, que está más por lo cultural, se han ido más que todo por la educación, por temas que ha dejado de transmitir señal Colombia, pues entrega fácilmente a otros canales de los otros canales de los regionales. En ningún momento hemos dicho que van a poner más canales temáticos o algo parecido. Hemos dicho, se presume, tal vez, de pronto, pero no hemos afirmado. Quizás, pero muchachos, de verdad, cuando ustedes van a leer algo de Central Plus, por favor, léalo dos veces. Y esta noche voy a estar leyendo en Landeros, en Foro Medios, en Foro Universe o Universe, como se llama actualmente, y otros foros de televisión, hasta en Televisión Colombiana posteo, a ver qué levantan que ustedes callo, porque tranquilamente voy a tomar pantalla de todo lo que ustedes digan. Todas esas páginas están pendientes de nosotros. Ajá, igualmente, yo soy usuario de Foro Medios, un compañero de nosotros es usuario de Landeros, y vamos a estar pendientes, muy pendientes, de qué nos dicen ustedes. Pero esto lo explicamos en su momento y hasta creo yo que dedicamos un live stream sobre esto y hemos dicho muy bien que se trata sobre esto. No adelanten el video, no lo pongan en 1.5 o en 2 para resumir las 4 horas de video de Central Plus. Los invito a que realmente se pongan a escuchar o que nos pongan nosotros en vivo y que nos pregunten en vivo, ten la cara. Yo me llamo Sebastián Calle López. Yo puedo dar mi cara. Y otra cosa, Sebastián, disculpe, qué pena. Y otra cosa que yo le voy a hacerle una invitación para esos foros, los otros miembros de otros foros. Si ustedes están, digamos, si hay algo que les molesta de Central Plus, nosotros le abrimos un espacio. Un espacio, los micrófonos de nosotros están abiertos para ustedes. Obviamente, aquí no vamos a pelear como perros y gatos. Simplemente Exacto. vamos a hablar con ustedes. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todas las opiniones están aquí. Por Dios, pero no se escondan
en foticos que cambian la para rajar mal de Central Plus. Ay, no, que es que Central Plus, imagínense que en Central Plus dijeron que eso ta. Pero no son capaces de decir, algo. Vamos a hablar con Central Plus a decirle, bueno, señores de Central Plus, señor Sebastián Calle, señor Mojica, Drake Camacho, mi nombre, vamos a hablar porque ustedes están dando una mala información y nosotros, con mucho gusto, el compañero, usted, señor Calle, Manuel Mojica, estamos aquí para nosotros decir, hombre, tiene razón o no tiene razón. Pero es que si se ponen a esconderse detrás de un computador o de un celular y diciendo cuantas sandeces, entonces obviamente aquí es. Vea, es más, señor Calle, compañero, me atrevería a decirles que si nosotros hoy estamos hablando del tema de azúcar, ellos en los otros foros tocan el tema de sal. Es así. Si nosotros estamos tocando el tema de azúcar, ellos también deberían de tocar el tema de azúcar. No azúcar, sal. No, que es que en Santa Cruz dijeron que el que. No, es que dijeron que la sal. La sal mata, no mata a las personas. ¿Y nosotros en qué momento hemos dicho eso? Por eso, como dice el señor Calle, no lo pasen, que de un minuto lo vamos a saltar al minuto 5. No, del 5 lo vamos a saltar al minuto 15. No, así no es. Ahí ustedes no están escuchando absolutamente nada. No están escuchando absolutamente nada. Vea, es cuando usted ve una novela. Y resulta, pasa y acontece que en la novela los protagonistas se van a besar y resulta, pasa y acontece que usted se saltea el pedacito donde ellos se presumen que iban a besar, pero resulta, pasa y acontece que si usted lo pone al minuto 15, resulta, pasa y acontece de que, bueno, ¿y aquí qué pasó? No, eso, no, ellos se besaron, pero a la hora de la verdad, a la hora del beso, o sea, que si iban a besar, no hubo beso. Entonces, ellos seguían. Pierden el hilo de la sesión, de lo que estamos hablando. Aló, ¿me escuchas bien? Miércoles. Sí, lo estamos escuchando bien. Bueno, ahora sí, entonces, o sea, se saltean es en la parte a donde se iban a besar, pero resulta que ustedes lo pasan para el minuto 15 y resulta de que ellos no se besaron en el minuto donde usted lo salteó. Entonces, usted presume en ese resumen, ellos se besaron. Pero en realidad no lo hicieron. ¿Ves qué gran diferencia? Por Dios, escuchen el programa completo de Central Plus. Y si usted tiene alguna molestia con nosotros, póngase en contacto con mi compañero o conmigo o con el señor Sebastián Calle. Sí, yo quiero participar en el programa porque no me gusta esto y esto y esto y esto y esto. Y listo. Y ya, y nosotros aquí con mucho gusto lo escucharemos con respeto. Lo invitamos que también traigan cómo comprobar lo que dicen. Momento, equipo de música. Un momentico, aquí tengo fallas técnicas aquí. De musiquita de fondo. Ojo, tuve una transmisión por derecho de autor. Sí, ya, claro, pero. Ojo con el copyright, ojo. Bueno, vamos con el otro tema, que es el de la Champions League en Canal 1. Bueno, este tema sí nos pasan diciendo, nos pasan comentando, ay, ¿qué Central Plus? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? ¿Dónde está la publicación de Canal 1? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cuándo te van a transmitir la Champions League? Primero que todo, hubo un tuitero que se nos adelantó, uno no, varios, de Barranquilla, que se nos adelantó con esto, diciendo que no, que posiblemente van a traer el fútbol de la Champions League al Canal 1. ¿Por qué? Porque no sé cómo llamarán esos dos narradores que contrataron el Canal 1, que pertenecen a RCN en Cali, o en la parte de Valle de Cauca.
No, 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 no. Ellos, bueno, ¿no? Bueno, sí, el señor Pache Andrade, él es del municipio de Tumaco, Nariño, que a propósito, un gran saludo para ese gran narrador que a propósito, el pasado 2 de julio fue el día del periodista deportivo, ¿sí? Bueno, aprovechando esto, voy a darle un saludo muy especial para el amigo Jorge Eliezer, el Cheche Hernández. Él es el periodista número uno del Cheche. Atlético Bucaramanga. Claro, él es. El Cheche estaba en RCN. Está todavía en la básica de RCN Radio en Bucaramanga. Él sigue narrando los partidos de su glorioso Atlético Bucaramanga. O sea, ese es el que dice gol. Ah, ¡el amarillo! Sí, 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 sí. ¡El amarillo! ¡El equipo! Me hicieron recordar algo. ¡Hombre, siempre refiero a ese Bucaramanga con. Es que nosotros vamos rumbo a Libertadores. Ese es José Ordóñez. Claro. Sí, sí, sí. Siempre lo refiero con el Ordóñez. Para el Cheche Hernández, un saludo muy especial. Para ese magnífico periodista, también para el Pocho Molina, bueno, obviamente no lo conocen, yo sí lo conozco, hace 8 días estuvo con nosotros participando en el tema de las emisoras desaparecidas, ¿se acuerda, compañero? Claro, al final de la emisión. Al final de la emisión, bueno, pues él en ese momento pues no se ha podido realizar el programa de Pelota Quieta porque lamentablemente pues le cayó el tema COVID, pero ya para el día martes pues ya estará de nuevamente el programa al aire. Así que a propósito, Puchito, ya está recuperado, ya el día martes. Gracias a Dios, me alegra que se haya recuperado. Ya está recuperado. Así que, Pochito, amigo, un saludo para usted y vamos para adelante, mijo, vamos para adelante. Pues sí, bueno sí, me desvió un poquito de bueno, listo. Entonces, los periodistas que usted se está refiriendo era, ellos trabajan en RCN Radio, se llama Pache Andrade y su compañero, Echalo González. Gustavo Echalo González. Ese es su compañero. Mejor dicho, a donde está el Pache, está él. Así que, bueno, ellos, cuando estaban narrando los partidos del Canal 1, cuando estaba los partidos de la Liga Mexicana, que obviamente que se decían la gente que no, que para qué la Liga Colombiana si tenemos todo con la Liga Colombiana, ¿cómo es? Perdón. La Liga de México. La Liga MX, ¿para qué la Liga Colombiana? ¿Eso para qué? No, win más, lo pagará su madrina. Sí, a no ser tan groseros. ¿Lo pagará su madrina? No, ¿eso para qué? No, entonces hay que aclarar de que el Chalo González, él en sus comentarios, porque yo también lo escuché, de la misma boca de él, lo dijo, que la Champions se iba a transmitir por el Canal 1. Yo me acuerdo pero muy bien. Nosotros no tenemos la culpa de que de pronto mi compañero de pronto como que se precipitó un poquitico, no sé si yo estoy aquí como metiendo la pata. Sí, se apresuró un poquitico al decir, no solamente Santa Plus, la gente se apresuró porque hubo ese rumor grande, yo me acuerdo que ese rumor fue grandísimo. Sí. El rumor fue grandísimo. Y dijeron que no, que la Champions le iban a transmitir por el Canal 1. Y yo, oíganse bien, señores, yo, Drey Camacho, yo me comuniqué con el contacto que tengo yo en RCN. Él trabaja en la parte master del canal, del cual yo me voy a reservar el nombre porque no quiero comprometer al amigo mío que trabaja en RCN. Yo a él le puse una tarea, como él tiene compañeros en Caracol, tiene compañeros en Canal 1, amigos que trabajan ahí. Yo le puse la tarea a él de decirle, venga, hagamos, lo que pasa es que la gente está diciendo que la Champions iba por el Canal 1, qué tal, que entonces necesito que usted me averigüe bien cómo es esa cuestión. Y quiere que le diga algo, la información que él me ha dado a mí nunca me ha fallado, nunca. Y él mismo me lo dijo a mí. Investigó, preguntó bien, sí, y toda la cosa.
Y él me dijo, Drake, le tengo una noticia, ya digamos oficial. Sí, efectivamente, el Chalo González, él dijo en plena transmisión que supuestamente el Canal 1 iba a transmitir la Champions. Pero lo que la gente no sabe es que al Chalo González le jalaron las orejas. Porque ¿cómo era posible que en plena transmisión iba a decir que supuestamente se iba a traer, que el Canal 1 iba a tener a transmitir la Champions, si ni siquiera el Canal 1 tenían, digamos, como ese pensamiento de traer la Champions en televisión abierta para Colombia? O sea, los productores del Canal 1 no lo sabían. Y hubo un pequeño jalón de orejas al gran Chalo González. Pero ¿cómo era posible? Nosotros no tenemos ese presupuesto grande para nosotros traer la Champions en televisión abierta. Además, nosotros no hemos hablado con ESPN ni con Fox Sports para que nos cedan los partidos de la Champions en el Canal 1. Para nada. Nunca hubo un acuerdo. Nunca lo hubo. Y eso yo lo dije en otros foros. Yo lo dije. Por más que yo lo divulgué, por más que yo lo dije, yo recibí fue tomates pichos. Es la verdad. Yo recibí, me tiraron tomates, me aullaron que yo era falso, que no sé qué. Y vea, para las verdades el tiempo. Esa es mi frase. Para las verdades el tiempo. A ver, ¿en qué momento Canal 1 hizo alguna promoción de que la Champions iba a ir por el Canal 1? ¿Dónde? No hubo ningún acuerdo. No lo hubo. Pero sí hubo un jalón de orejas dentro del canal. Lástima que no tenga pruebas. Lástima que no las tenga. Pero sí, los que trabajan dentro del Canal 1... Sí, le digo, señor Chalo, pero ¿cómo es posible que usted se puso a, cómo es que usted le va a decir a los televidentes de que nosotros íbamos a transmitir la Champions? Y por supuesto, el señor Chalo González ofreció disculpas internamente. Y en la segunda transmisión, después que el Chalo había cometido ese error de divulgar, de decir en plena transmisión que el Canal 1 iba a transmitir la Champions, no lo hizo. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, ¿cómo? Si eso no era verdad. Canal 1 nunca hubo interés en transmitir las Champions por el Canal 1. Y la gente no me creyeron. Y vea, y estamos y ¿hace cuánto que el Canal 1 dejó de transmitir la Liga MX? ¿Más de un año o dos años? Corrígeme. Más de un año, porque eso fue en pandemia. Eso fue en cuarentena. Imagínese usted, más de un año, imagínese. A ver, ¿y en dónde está el Canal 1? El Canal 1 nunca hizo promos de que las Champions, como lo querías, en el Canal 1. Pero también estuvieron también vendiendo humo con otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Parece que también estuvieron hablando de traer una liga europea, ¿no? Sí. La liga europea. Creo que si no estoy mal, creo que fue la también de la europea, creo que la liga española. La liga española. Vea, muchachos. Canal no tiene plata para programar, para llenar sus huecos de programación, y lo hace, ya mire el cambio que tiene Canal 1 de 8 a 10 CM, si no tiene plata para meterle algo interesante ahora para comprar productos carísimos de fútbol, papá, ¿qué me estás contando? Forizas, por Dios. Póngase en lógica. Igualmente no es nosotros que hemos dicho que Canal 1 va a poner fútbol internacional. Sí, puede traer alguna que otra liga si les interesa, si el rating les da, si hay productos que patrocine eso. Eso sí es verdad, pero en ningún momento nosotros hemos dicho, solamente repetimos algo que el Chalo dijo en vivo, y créeme que dijo un montón, como es que la liga de las estrellas, la del fútbol europeo, y más de unos twitters
me llegaron a mí en el inicio diciendo, hey, van a transmitir la Liga Europea, van a transmitir la Champions League, esto y aquello, haciendo referente. Señores, a mí me llegaron mucho estos pantallazos porque yo pertenezco a Guerra Universitaria, un saludo para ellos, Guerra Universitaria Sports, o Wu Sports también, y a Wu Motorsports también un saludo. Me llegó muchos pantallazos, me decía, Sebastián, va a pasar esto, va a pasar aquello, esto es verdad. Yo le dije, hasta el momento Canal 1 no se ha comprobado nada, no nos ha dicho nada. Después comenzaron a rondar ese Twitter de nosotros, de Central Plus, diciendo que no, que posiblemente, que muy probable, que iba a pasar el Canal 1, el fútbol europeo, que se está contando como rumor. Yo me acuerdo que el hashtag dice rumor, yo me acuerdo. Rumor, entonces, sí, es verdad. Sí, es un rumor. Entonces, señores foristas, yo le digo una cosa, léase bien la palabra rumor, búsquelo en el diccionario o en la RAE. La RAE tiene su propia página de internet que dice una información que puede ser falsa o verdadera que está corriendo por ahí. Es mi propia definición, pero usted la puede encontrar en la RAE o en un diccionario con otra definición que puede sonar lo mismo. Señores, y es algo que el Chalo tuvo el error de decirlo en vivo, y no lo repetimos nosotros, simplemente esto se dijo gracias a unos tuiteros de Barranquilla, que más que todo fue allá, que dijeron que literalmente el Canal 1 iba a traer esas ligas. Señores, si el Canal 1 no tenía con qué llenar el año pasado, nos ponía a función estelar como que para cubrir un hueco, Ahora con este de 2021, que no saben qué hacer con su Grand Prime, que no saben qué hacer con su programación, señores, de verdad, póngale un poquitico de lógica. Nosotros dijimos rumor, sí, rumor, muy bien dicho, muy bien escrito. La palabra otra rumor, cosa, correcto. Sí, otra cosa es que ustedes no sepan leer. Si lo van a tirar tomates, hágalo con fundamentos, hágalo con pruebas. Nosotros todos lo hemos hecho bajo pinzas, no que vamos a decir que van a poner tal cosa para ganar likes, no, para nada, muchachos, para nada, señores forjeros, le vamos a dar tomate y le seguiremos tirando tomate si nos tiran cosas falsas a nosotros. En ningún momento hemos comprobado que el Canal 1 vaya a dar la Champions League, solamente dijimos que era rumor. Sí, bueno. Señora, así como usted lo está diciendo, entonces, para más, yo creo que no sé si yo le alcancé a decirle, yo creo que Central Plus, creo que yo llevo como más de un año que estoy aquí en Central Plus, o menos de un año. Ajá, más o menos, bueno, un año, creo yo. Sí, voy como para el año, entonces yo creo que no le alcancé yo, yo sí lo dije a ellos, pero ya tiempo después, ¿no? Es que el Canal 1 nunca llegó a un acuerdo para la Champions. Ah, ya, eso sería un juego de otra persona, aún sí. Entonces, consta de que eso nunca sucedió. Drake, qué pena con usted. Yo interrumpo, sí, pero creo que mi tiempo acá ya se me acabó. Podía hasta las 4 de la tarde y bueno, hasta las 5 de la tarde y ya. Bueno, entonces se nos fue el señor Sebastián Calle. Bueno, señor Sebastián Calle, pues entendemos que tienes otros compromisos. De verdad, muchísimas gracias por habernos compartido durante todo este tiempo. A usted Dios lo bendiga siempre. Recuerde que aquí los estaremos esperando cada 8 días. Y gracias por sus palabras. Todo de lo que usted acabó de decir es totalmente cierto. Todo de lo que usted aquí no se ha dicho nada que es inventado ni nada de eso. Así que, señor Sebastián Calle, de verdad, de parte de Derek Camacho, Dios lo bendiga a usted, a su familia, y nos escuchamos dentro de 8 días. Bueno, entonces vamos con el último tema, que es el otro tema con el que nos han dado palo, que es que la emisora de Radio Telepacífico se puede sintonizar a través de la TDT en el Pacífico. Bueno, pues también ese es otro tema de que también nos han dado palo, la verdad, sí. Bueno, entonces, bueno, ¿qué nos dice el...
ahí está la prueba. Bueno, aunque no se ve muy bien, porque ningún seguidor de Central Plus que se encuentre en la región pacífica, en Cali, en Popayán, en Pasto, nos ha mandado una foto o un video oficial, pero sí un seguidor, colaborador de Central Plus, nos ha enviado esta foto, claro, con pésima calidad, porque el celular no está de la mejor manera, pero ahí se ve claramente. Pero ahí dice Radio Telepacífico. Pacífico. Ahí está. Claro, ahí está. Claro, eso sí, no tiene programación aún definida. No, para nada. Pero sí está enlazando el audio de Telepacífico con la emisora. Sencillamente así. Ahí está. Entonces, pues ahora falta que estos salten el pedacito este, los foristas eso. No, eso no hablaron nada de Radio Telepacífico. Ahí está la prueba. Ahí está. Radio Telepacífico. Ahora salen estos foristas a decir, ay, no, eso fue inventado. No, eso cualquiera lo puede editar. No, eso, ¿quién dijo que eso se puede editar? Eso no se puede editar. Sale así como es, o sino que ellos mismos investiguen allá, que tengan contactos allá en la ciudad de Cali o en sus alrededores a donde perciban la señal de Telepacífico, que le hagan un escaneo y ahí se van a dar de cuenta de que ahí sale el audio, que si no le sale es otra cosa, que si no le sale la emisora de radio Telepacífico es porque tiene muy, muy mala recepcionar la señal, pero ahí, desde que sale, sale. Eso sí, téngalo por seguro. Bueno, entonces, ya aclarado ese tema, entonces, ahora sí vamos a tocar el tema de los dramatizados foráneos exitosos en Colombia. Antes de cerrar este tema, ya para tocar este que vemos a continuación, señores foristas, por favor, un consejo de gratis, de corazón, se lo dice un santandereano, entérense bien, escuchen todo el foro completo, no se salteen, escuchen bien, y después que haya escuchado todo esto, ahí usted saque sus conclusiones. Si no nos quieren creer, se lo respetamos, pero tampoco es para que nos traten a nosotros aquí en este foro serio, porque Central Plus se ha considerado una página seria, una página informativa seria en dar este tipo de información. Entonces, que por favor, antes de tirarnos piedras a nosotros, escuchen bien todo este tema, todo este foro, y escuchen los otros foros que también los hemos dicho, a ver en qué momento hemos dicho que no, que es que tal, va a salir tal canal, no, que es que esto, no, que aquello, no señor, para nada. Es un consejo, se lo dice Dre Camacho. A pesar de todo, Dios los bendiga. Es lo único que yo le puedo decirles de corazón. Ahora sí, ya 5:02 p.m, ahora sí vamos a tocar el tema ya después que hemos pasado esta calentura de estos señores. Ahora sí vamos a tocar el tema de los dramatizados foráneos exitosos en Colombia. Para usted, ¿cuál fue de las novelas más exitosas que usted ha visto en Colombia? Por ejemplo, yo empiezo. He tenido muchas, varias, más que todo. La Usurpadora, por ejemplo, ahorita en este momento en el canal RCN, que lo está presentando, sí, aunque no me gusta una pequeña parte que hace RCN, no sé si mi compañero lo ha notado, cuando Estefanía, la mala del paseo de ahí de los Bracho, cuando ella se va a referir, cuando ella dice el nombre de Zorra, cuando se va a referirse a Paulina Martínez, RCN censura esa palabra, le pone como un silencio y no dice, y no dejan de que la actriz Chantal André diga el nombre de la palabra zorra. Pero de lo contrario,
el resto está bien. Para mí, La Usurpadora, otra novela de las de la así exitosas, fue esta, la que estamos viendo en pantalla. Se trata de la Gatúbela Salvaje. Bueno, como dicen ahí sus enemigos, la Gatúbela Salvaje, pero es la novela Gata Salvaje. Gata Salvaje. Interpretada por Marlene Favela y el actor Mario Simar. Entonces, pues, para mí eso fue otra de las novelas exitosas. Claro, hijo de mala madre. Grosero ese. Grosero que no quiere participar en Pasión de Gavilanes 2. Grosero. Ese sí es grosero. Bueno, otra de las novelas para mí exitosas, que digamos, para mí una novela así exitosa, así, La Intrusa, también con Gabriel Spanik, para mí, Drake Camacho. Novelas extranjeras exitosas, así, a ver, una novela así exitosa, no, pues, hay otra, ay, ¿cómo es que se llama esta otra novela? Que es una novela también de Televisa, que es este, ay, señor bendito, ay, se me va la paloma. Bueno, cuando yo recuerde, le digo a usted. Así que, Quique, adelante, su opinión de este tema que estamos tocando en estos momentos. Bueno, va a recordar, pero de lo antiguo. Recuerda de que había telenovelas que de gran recordación estaba... En la parte mexicana era Los Ricos También Lloran, con Verónica Castro y el fallecido Rogelio Guerra. Y también en la década de los 80, Venezuela imparable, ya que le habíamos hablado de la desaparecida autora Delia Fiallo, en la que eran tres telenovelas que fueron éxitos sin dificultad. Cristal, Topacio, que es el remake de Esmeralda, y Leonela. En los 90 era Cassandra, María Elena, Guadalupe, y bueno, y también la Mariala del Barrio, Marimar y María Mercedes. ¿Les recuerdan que son Talía? Claro, claro, Mariala del Barrio, claro, esa era la que yo decía, Mariala, yo decía, ¿cómo es que era? Mariala del Barrio. Quique, gracias por recordármelo, eso para mí también fue una de las novelas más exitosas. Pero venga, a propósito de Mariala del Barrio, a propósito de Talía, ya te doy la palabra. Oiga, pero ¿sabe qué era de lo que no me gustaba de las telenovelas de Thalía? Que en todas sus telenovelas, María Mercedes, María la del Barrio, otra que es esta otra novela que también Marimar, oiga, es increíble de que en esas tres novelas, gracias por recordármelo, oiga, es increíble que esas novelas de Thalía empezaba de pobre y terminaba de rica. ¿Ah? ¿No les pareció como coincidencia? No, es que todas las mayorías de novelas tradicionales son así, ¿no? Siempre la... Oiga, pero es que pero es que tenía que ser con Thalía. O sea, empieza una pobretona que no tiene ni dónde caerse muerta ella. Ay, mamacita, ay, que cuando sea grande, yo voy a tener mucha plata para no sé qué más. Y ya como a los cinco capítulos. ¿Tú eres Marimar? Sí, ¿qué le pasó a Pasito? Marimar, ¿tú eres mi hija? ¿Cómo? Ay, no puede ser, ¿qué tal? Que no sé qué. Marimar, te propongo que venga a mi casa, una casa rica, con lujos de detalles, y tendrá todas las comodidades. ¡Claro que sí, Apacito! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ah, o sea, todas las tres novelas que hizo esta Thalía, que hizo Thalía, bueno, aunque yo sé que estoy exagerando un poquito, yo eso lo sé, pero terminaba de rica, pero de igual manera le fue muy bien a esas telenovelas, pero la que más me gustó a mí fue Mariala del Barrio, sí, sobre todo con la
con la tenime terrible Soraya Montenegro. Montenegro. Ah, no, que a propósito. Y Tati Cantoral. Y recordando la famosa escena que es viral en redes sociales. Sí, sí. Sí, que... ¡Ay, Dios mío! ¡La Lisiana! Espérame que estabas enamorada, maldita Lisiana. No, pero ¿para qué? Pero para mí esa novela yo le perdí todo el tiempo, pero ¿para qué? Pero muy buena novela, ¿para qué? Eso sí, sin lugar a duda, fue una de las novelas más exitosas de que ha tenido Talía, la verdad. Gracias por recordármelo. Ahora sí, siga adelante. También está Cadenas de Amargura en esa misma década, en la década de los 90. Bueno, también recordamos, a ver, el premio mayor que popularizó Huicho Domínguez, que es el actor Carlos Bonavides, que después hizo la continuación Salud, Dinero y Amor. Venga, ¿quiere que le diga el premio mayor? A mí me encanta la canción de Laura León, me encanta esa canción, me encanta el cabezote, no sé, me encanta ver ese cabezote del premio mayor. Ay, a propósito de Laura León, ya me acordé de otra telenovela, Dos Mujeres y un Camino, con el actor estadounidense de origen puertorriqueño Eric Estrada, que aprendió a hablar español antes de protagonizar esa telenovela, y cuyo final nadie se esperaba. Un final inesperado de que él se queda solo. Ay, no. Entonces esa novela quedó, fue barro. Fue barro esa novela. Porque se le muere la amante, que era Vivi Gaitán, y su esposa, que es Laura León, termina separándose el marido, dejándolo en la carta de despedida, diciendo que puede ver a mis hijos y que no puede verme nunca más. Y el pobre quedó, el camionero quedó solo al final. No. Entonces, esa novela para mí fue barro. Sí, porque si se supone que iba a quedar con un final feliz, pero lamentablemente no. O sea, fue un final barro, la verdad. O sea que, no sé, pero esa novela fue una novela barro para mí. Bueno, y ahora pasemos a la otra década, la del 2000. Había una telenovela que es infantil, que es la que siempre recordamos. No lo digas, ni lo menciones. ¡Ah, oh, vamos! Di cuál. Carita de ángel, me llaman a mí. Carita de ángel, vamos a compartir miles de travesuras, que algo así. Esa es la telenovela infantil de gran éxito al comienzo de este milenio. Me encantó Carita de Ángel, ¿verdad? Se me escapaba ese. Yo decía, yo me vi una novela de una niña, pero yo no me acordaba el nombre. Carita de Ángel, que a propósito, Carita de Ángel fue recién presentada por el canal Bolivisión. Pero ¿para qué? Esa es una de las novelas que, mejor dicho, es muy buena. Aunque no recuerdo cuántos capítulos tiene, yo creo que tiene más de 150 o 100 episodios, Quique. No he entendido de que no tengo los números de episodios, porque eso, lo único que sé que fue del 2000 al 2001, nada más. O sea, fue larga la novela. Ah, bueno, y ya hay algunos que se me vuela, es en el caso de Brasil. ¿Recuerdan a Chica da Silva, Chica da Silva fue presentado en el antiguo Canal del León. Sí, señor. El Rey del Ganado. 175 capítulos.
¿Cuánto compañero? 175 capítulos. Con razón esa novela fue larga. La carita de Ángel, ¿cierto? Sí, señor. Uy, con razón Manuel, fue larga. Manuel, te dejaste pasar a María Isabel. Sí, bueno, María Isabel, que esa novela que era con Adela Noriega y el venezolano Fernando Carrillo. Solo emitió también el canal en el horario de la 1:00 p.m. Sí, bastante sintonía tuvo esa novela en esa época. Sí, y también pasó El alma no tiene color, que era con Laura Flores. Y también que estaba ahí de invitada especial a la cantante Celia Cruz. En paz descanse. Que lo que no recuerdo de ella era que ¿cómo era que se llamaba ella? ¿Prudencia? ¿Blanca? ¿Anastasia? ¿Cómo es que era que se llamaba Celia Cruz ahí? ¿Hortensia? ¿Bernarda? Bueno, lo que pasa es que a mí se me olvida. Bueno. Ella tenía ahí un nombre ahí, yo creo que era... Bernarda no, ¿cómo es que llamaba? Blanca tampoco. Gertrudis, Pancracia, algo así, no me acuerdo bien. Pero ¿cómo es el nombre de la novela? El alma no tiene color. Ay, ¿cómo es que se llamaba ella ahí? Ay, que ella como que ella era la nana de Laura Flores. Macaria. Macaria, esa vaina, hombre, Macaria. Yo iba a decir quisque, ¿cómo es que llama? Quisque Pancracia, algo así. En serio, Macaria, sí es Macaria. Bueno, es que y no solo que había transmitido telenovela extranjera en canales nacionales e regionales, también la emitieron. Ah, sí, en regionales sí, claro, sí, en regionales sí, también fue la de Televisa, la de Venevisión, la de Radio Caracas. Bueno, no vamos a mencionar alguna novela de los 90 y sabes por qué, porque por la sacada por parte de la señora Disipoto, que no voy a mencionar nada, mejor lo dejamos. Oiga, venga, ¿ustedes consideran que las telenovelas venezolanas, o sea, para ustedes, compañeros, los micrófonos están abiertos, para ustedes consideran que cuál ha sido una de las novelas más exitosas de Venezuela, aparte de Cassandra? Cristal, ok. Mi gorda, bueno, bella. Ay, mi gorda bella, sí, mi gorda bella es venezolana. En las 7 décadas del 2000, mi gorda bella de Radio Caracas Televisión. ¿Ustedes consideran que la Juana la Virgen fue exitosa? Juana la Virgen. Poquito. ¿Ustedes pero también consideran que esa novela, para mí, que su nombrecito, para mí, pues, me causa como un poquitico de risa? Trapos íntimos. Que eso la dieron en el canal 1, pero... Sí. Pero bueno, ¿y sabes cuál fue la telenovela que más llamó la atención en la primera década del siglo, de este siglo? La Mujer de Judas. La Mujer de Judas, sí, La Mujer de Judas fue muy exitosa también, fue vista en Colombia. Sí, en RCN. Oiga, venga. Astrid Carolina Herrera como, ¿sabes qué? Altagracia del Toro. Bueno, nos quedó debiendo las otras novelas de los 90, Carrusel, que era una novela infantil, que eso no daba semanal. De los 80. Este son de los 80. Sí, de los 80. Pero aquí en Colombia la dieron en los 90. Sí, en los 90, sí. Bueno, vamos con comentarios. ¿Tienen otra de novela que recordar?
Oiga, venga. Una novela de TV Azteca. Una novela de TV Azteca de gran recordación es Como en el Cine. Ah, Como en el Cine. También, claro. Yo creo que esa es la telenovela más exitosa de TV Azteca que tuvo aquí en Colombia. De telenovelas peruanas, ¿a ustedes han considerado las telenovelas peruanas vistas en Colombia? ¿Torbellino? ¿De Frecuencia Latina? Que fue presentada por Colombiana de Televisión. En el canal 1, en el 98. 98, sí. 98, yo quise que 97. Era una novela juvenil musical. Sí, fue musical. Sí, que, oiga, ¿sabe? No sé si Quique lo sabrá. ¿Sabía usted que Torbellino fue traída gracias a Colombiana Televisión? Sí, eso lo sabía. Uh-huh, sí, señor, ahí está. Oiga, yo nunca he visto, una novela ecuatoriana que se vea en Colombia, nunca. Desde que yo tengo uso de razón. No se emitió en Colombia, por desgracia, ninguna novela ecuatoriana la emitió, pero de pronto hubo Y Que Te Quiera Escondida, que lo... Pero bueno. Ay, ¿en serio? Ay, no, Quique, por Dios, no me diga eso, que me sonrojas. Pero, ¿y sabes algo? ¿Tú sabías que la primera telenovela extranjera que se emitió en Colombia fue peruana? ¿Cuál? La versión de ese país de Simplemente María. Simplemente María. Que era con Xavi Canalich y Braulio Castillo. Eso fue la década del 70 y era producida por Panamericana. Venga, ese Braulio Castillo no fue que estuvo aquí en Colombia. Pero padre. En la novela Eternamente Manuela. Pero espérese, es Braulio Castillo, pero padre. Ah, yo pensé que era el que estamos hablando aquí de Eternamente Manuela, porque ese es Braulio Castillo también, que es el que hace el papel de malo. Sí, pero el hijo. Ah, ese lo es el hijo. Ah, no lo sabía, entiendo. Ahí sí ahí yo estaba. Braulio Castillo estaba padre y Braulio Castillo hijo. Ah, ya listo. Ok, listo, vale, perfecto. Oiga, venga, ¿cómo es que se llama la novelita esa que dijo la ecuatoriana? ¿Cómo es que se llama? Tengo entendido Y Que Te Quiero Escondida o Te Ay, Quiero no, Valeria. Por Dios, no, Quique, por Dios, ya, no, por Dios, no seas así conmigo. No, mentira, ya, Quique, lo estoy molestando, qué pena, listo, ahora sí, vamos a la parte de serie. Bueno, oiga, novelas chilenas, ¿cuáles? La Madrastra. Señor Quique. Bueno. ¡Ay, La Madrastra! La Madrastra, pero la versión mexicana. Espere, eso es pero aquí en Colombia no se emitió la versión peruana, porque... No ha tenido ni siquiera hacer la versión original, la peruana. Pero le voy a decir una cosa. En el caso de la televisión, bueno, ¿sabes? De los chilenos está 16 que se emitió por Señal Colombia, la... Pero lo único que hizo Colombia fue adaptar las adaptaciones chilenas y las mexicanas también. Pero versión original hay poca, 16, que era una telenovela juvenil que se emitió en Señal Colombia. ¿La recuerda? Bueno, no recuerdo, se nos acaba de ir Drake Camacho. Sí, bueno, adelante, le decía. Continúa. Bueno, encontré que era Valeria, pero la otra versión, pero la de... Es Valeria, pero en 1990, que lo hizo Ecuavisa, pero no la emitió aquí en Colombia. Para decir verdad, ninguna telenovela ecuatoriana la emitió aquí en Colombia. Ninguna. Bueno, Doña Bárbara, la original es de...
¿De qué país es la original? Venezuela, ¿no? La Venezuela, esa escrita por Rómulo Gallegos. Sí. Porque la versión, la de la que hizo RTI para Telemundo, que era con la fallecida Edith González y Christian Meyer. Claro, esa fue, bueno, la versión colombiana. Y agárrense lo de las versiones Miami. Bueno, ya que habla de Gata Salvaje, las telenovelas veneco-miamiense, ¿qué decir de Secreto de Amor? Acorralada. Claro, Olvídate. Sí, se fueron todas las telenovelas de que arrojó desde la coproducción con Fonovideo hasta que terminó, ¿no? Muchas de esas fueron emitidas en Colombia, pero no todas fueron exitosas. Sí, no solo hay una que pues... se llamó, hay una que ni siquiera la dieron fin aquí en Colombia, como el caso de, creo que Rebeca. Rebeca no la dieron acá. Sí, pero no la terminaron, creo que. No la terminaron los capítulos. La terminaron, finales. Ya. La terminaron. Otra situación. Yo vi el final de Rebeca. Ángel Rebelde también la emitieron acá. Sí, esa también la era acá en Colombia. Sí, la terminaron también. Otro de los éxitos de esa telenovela fue la de El Cuerpo del Deseo, también otros. El Cuerpo del Deseo, que es el remake de El Cuerpo Ajeno, que la han dado pocas veces en Caracol, imagínate. Sí, ya han dado dos veces ya. Sí, oye, y en RCN, Girasoles para Lucía, que era una novela Perú-venezolana, que era entre Iguana Producción y Venevisión Internacional. Ok. Que la tienen en RCN. Y la canción de la novela la interpretó Chayanne, Atado a tu Amor. ¿La recuerdas? Sí. Bueno, Manuel, vamos a pasar al otro tema porque ya se nos está acabando el tiempo, nos cogió la noche, nos extendimos mucho con el tema del apagón. Bueno, de las tantas telenovelas, bueno, ahora el turno ahora es para las turcas. La mayoría de las telenovelas fueron exitosas en Caracol, como el caso de Mil y Una Noches, Elif, Fatmagul. La Sol de Sangre también fue exitosa. Sí. La mayoría de las novelas turcas de Caracol fueron exitosas. Casi todas. Sí. Bueno. Pero de todos modos, es que ahora que las telenovelas turcas ahora son los que más invaden a la pantalla. Pero le reitero, Caracol tiene buena relación con las turcas, mientras que RCN así tenga Doctor Milagro. Bueno, entonces finalizamos el tema de las dramatizados. No sé si lo dejamos para una segunda parte otro día. Sí, exactamente. Bueno, vamos ahora, con comentarios. Es un tema muy largo de contar porque tenemos un listado de unas cuantas telenovelas que lo dejamos para la siguiente parte. Bueno, vamos con comentarios a esta hora 5 de la tarde. Comentarios no, porque ya muchos de los comentarios ya lo hemos leído aquí, en muchas telenovelas, como no sé si Serafín, ya hablamos de Serafín, vino novela infantil, como en el Serafín, cine. Por desgracia no la emitieron acá. Bueno, listo. Entonces, Gotita de Amor sí la dieron aquí en Colombia. Con la famosa, ¿cómo era que se llamaba esta chica? Andrea Lagunes. Y la protagonista adulta era Laura Flores. Sí. Bueno, entonces ¿hasta aquí llegamos este tema? No, sí, el tema ya. Ahora vamos con el último tema que es... Sí, por eso. Vamos, o sea, finalizamos este tema y vamos, y vamos con el último tema que es... Dios mío, disculpe las vulgaridades, les pido excusas a los seguidores por las gloriosas palabras que se escuchan a fondo,
Así que son cosas que suceden en vivo y en directo. 5:28 p.m. y señores, efectivamente vamos a tocar el tema de la televisión universitaria en Colombia, el canal Zoom, un canal público pero sin público. Oiga, a propósito de este canal Zoom, déjenme decirles que es muy, está la teleaudiencia muy poco ve en este canal. O sea, y eso que todos los operadores, excepto DirecTV, excepto Movistar, excepto DirecTV y Movistar, no tienen estos canales, este canal universitario. Las antenas públicas las tienen en su mayoría, televisión por cable, televisión por suscripción, las tienen, pero yo no sé, o sea, hay un decreto que dice que no, es que el canal Zoom es un canal, ¿cómo es? El fantasma de Electric Caribe. Sí, algo así por el estilo me pasó por acá. No, aquí es Electrificadora Santander, para que sepa. No, aquí es muy rarita la vez que la luz se va aquí. Bueno, déjeme concentrarla, por favor. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, pero hay una ley que dice que este canal es obligatorio para estar incluido en las señales de antenas parabólicas y reconocidos cableoperadores, pero de lo poco que yo he visto aquí en Barranca, en Bucaramanga, o yo no sé, algunos de ustedes muchachos que quizás tengan televisión por cable y ustedes sean, en ese momento están ustedes haciendo zapping y usted se enganche con el canal Zoom. La verdad, yo no. Yo tengo Zoom en mi casa, en la parábola comunitaria, lo tengo a través del operador Tigo, lo tengo, pero que yo me sienta a coger el control remoto y dejarlo como 2 minutos o 3 minutos en Zoom y que me enganche de su programación, no. La verdad, no. Yo no sé. Yo creo que este canal, bueno, a pesar de que su contenido es netamente universitario, ¿no? Y que lo apoyan el Ministerio TIC, el Ministerio de Cultura, de Educación, todas las universidades los apoyan. Yo creo que se han quedado se han quedado en como mostrar como programación institucional y no programación educativa e investigativa, ¿no? Para nada. No, para nada. Yo este canal Zoom, la verdad, yo lo veo muy, 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 muy débil en programación y muy pobre, como lo acaba de decir este Quique por allá atrás. Es muy pobre, la verdad. Yo no sé por qué la ANTV o la C o la comisión, la anterior Comisión Nacional de Televisión, hacen ese decreto, esa ley de que no, que es que este canal Zoom es obligatorio. Pero es obligatorio, pero yo no he visto nada. No he visto ni siquiera que cuando están eso en los premios India Catalina o en cualquier programa así como tal. No, el ganador es la universidad, es tuya, del canal Zoom. No, nada, tampoco. O sea, yo no sé, este canal no. No sé, yo sé que este canal es netamente universitario, yo eso lo sé, pero que diga que se dedique más que todo a enseñar a los jóvenes universitarios, así como tal, no, yo creo que este canal cumple más, es como un espacio. Un segundo canal institucional. Exactamente, exacto, pero así bueno. Digamos que un canal que entretenga, así, y que sea netamente universitaria, no, porque a lo último, sí, las universidades hacen programas, sí, cuando terminan el programa dice, esto fue una realización de la Universidad de Santander, UDES, para el canal Zoom, pero ¿por qué? Pero eso no muestra nada, o que si algún usuario, algún televidente, algún miembro de aquí, no nos escriba
¿qué programas han visto de Zoom y cuál ha sido su enseñanza? Sí, porque a mí, o sea, por lo que yo no estoy en universidad, no sé, y yo no estoy en ese cuento, pero la verdad yo no le veo nada de gracia al canal universitario de Colombia Zoom. Y aparte de eso, es obligatorio. Y si no lo meten, entonces el Mintic o el gobierno o los entes encargados le imponen una multa a la parabólica porque no transporta el canal Zoom. Imagínense ustedes. Amigos, es que antes de que existiera el canal Zoom, hay otros canales universitarios. De pronto hubo que otro canal universitario. Aquí en Santander, bueno, más que todo en Bucaramanga, cabe recordar de que el canal local TVC ya no existe, porque la Universidad de Santander, UDES, compró el desaparecido canal Televisión Ciudadana. Ahora, hoy en día, se llama canal UTV. Pero la verdad, si es un canal universitario, yo no le veo nada de universitario. Yo sigo viendo la misma programación que tenía cuando era Televisión Ciudadana. Igual mismo pasa con Univalle, el de allá en Cali. O sea, yo de universitario no le veo nada. Bueno, y el canal de la Universidad de Cartagena también mete. Bueno, el canal de la Universidad de Cartagena y hasta en Barranquilla creo que hubo el canal de la Uniautónoma. La Uniautónoma sí. Televisión que desapareció. Desapareció. Bueno, pues Jorge Anaya, que es el contacto que tengo yo allá en la ciudad de Barranquilla, él me manifiesta de que este canal desapareció. Desapareció, o sea. Y eso me decían que ese canal no daba nada bueno. Y otra cosa, que Jorge Anaya me manifestaba que ese canal no le arreglaban absolutamente nada. Tenía una ineficiencia en su señal. Mejor dicho. Y creo que la Universidad del Valle también tiene un canal, o tenía más bien. Univalle TV, no, ese está actualmente y está autorizado para emitir por TDT. Incluso un colaborador de Central Plus, Jesús Enrique Manuel, me dice que el canal Univalle Televisión ya está emitiendo en pruebas en TDT. Estaría, o sea, me dice que está emitiendo, pero no me ha confirmado con un video que ya está emitiendo en calidad SD por TDT. No ojo, sé si señores, algún seguidor. Ojo, señores foristas, ojo, escuchen con atención, ojo, no salten este pedazo, ojo, esto va para ustedes también. Adelante, compañero. No sé si alguno de los seguidores que se encuentre en el departamento del Valle, en el departamento de Nariño, del Cauca, del Chocó. O los que viven en Cali. Sí, puede confirmar. Los que viven en Cali. Sí, todo el área que cubre la TDT del Pacífico. Sí, de verdad, esta señal de Univalle Televisión que está en pruebas está emitiendo por TDT. Si nos confirman esa noticia... Yo tengo entendido de que el canal Univalle, yo creo que principalmente es en Cali. Yo tengo entendido Univalle es para Cali nada más. Sí, perdón, me estaba confundiendo, era con la emisora de radio Telepacífico. Ah, no, ya, sí, entonces, se le entiende. Oh, sí. Pedimos excusas a los seguidores. Estábamos hablando de Univalle. Sí, Univalle, o sea, canal local, pero exclusivamente para área metropolitana de Cali. Para área metropolitana de Cali y su área metropolitana. Y a nivel nacional, se sintoniza en el canal 117 a través del cable operador Tigo. Si usted tiene cable operador Tigo, usted puede sintonizar el canal Univalle Televisión. Sí, bueno, él me escribe aquí, me dice,
Sí, desde el día del que mandó un pantallazo de radio Telepacífico, que eso fue, te digo cuándo fue la fecha exacta que mandó ese pantallazo que acabamos de ver aquí, lo mostramos en la sesión, fue el día 21 de abril. Sí, bueno, está emitiendo en pruebas, estaría emitiendo en pruebas el canal Univalle Televisión, entonces faltaría que algún seguidor nos confirme la noticia mandando un video, ¿no? Sintonizando el canal. Bueno, podemos seguir el canal, con el tema el canal con su respectivo letreritos y todo eso. Sí. Bueno, seguimos con el tema de la televisión universitaria. Bueno, lo del tema del canal, bueno, tuve la oportunidad de ver uno que otro programita de Zoom. Que al principio, antes de llamarse Zoom, era como si fuera una señal de prueba, ese canal Universitario Nacional, hasta encontrar un nombre indicado, hasta que ya cogió como Zoom. Eso ya. Ese canal universitario ya tiene más de 10 años al aire, ¿no? Sí, Sí, pero tiene señor, bastante. efectivamente, tiene más, sí, tiene 10 años, sí, señor, correcto. Y las emisiones las empezó a programar el canal Telecaribe, ¿no? Fue el primero que empezó a emitir canal Zoom, desde su sede. Sí, correcto. Y este canal lo piden mucho, ¿no? Lo piden mucho, que ay, que por qué no meten el canal Zoom en TDT si es un canal cultural, Y es lo pi público. Oiga, sí, señor, y lo piden, sí, señor, sí, es verdad. Lo piden en la TDT, pero lamentablemente, pues este canal Solo para es cable destinado operadores. para cable operadores, No exactamente. Y que no se le está. haga extraño, y que no se le haga extraño de que de pronto, ojalá. Vea, le soy sincero, yo no quiero que este canal Zoom entre a DirecTV. No, no quiero. No quiero, la verdad. No lo quiero. En serio, se lo digo de corazón, se lo digo como cliente. No quiero que este canal entre a Zoom porque a DirecTV porque ahí sí daña el parche, sinceramente. No lo coloquen, señor de DirecTV, por favor. Coloquen mejores canales. O sea que no te gusta nada el canal Zoom, ¿no? Pero si yo no he visto nada, o sea, yo trato como de engancharme al canal, pero no, nada, no le veo nada, 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 nada. Es como si estuviera viendo a Canal Institucional 2, pero no, no le veo nada. Y yo le digo, no, No, por aquí te si esto es escribe. así, Aquí te escribe Jorge dígame. Anaya. Jorge Anaya te dice que él sí lo quiere en DirecTV. Oiga, ¿dónde está ese comentario? Ah, ya lo vi. Oiga, Jorge, vea, por Dios. Vea, si usted no quiere armar una tercera guerra mundial, cállate Por la boca. favor, por Cállate favor, la por boca, favor, Jorge por Anaya. favor, por Oye, favor. Drey, a mí me Cállate la parece, boca. No, a mí me vea. parece, Vea, Drey, a mí me parece diga. que Jorge Anaya es uno de Por los favor. coristas. Drey, ¿Cómo, contrólate, cómo, cómo, cómo? contrólate. Disculpe, ¿cómo? ¿Decía? A mí me parece que Jorge Anaya es uno de los infiltrados foristas. Ah, ¿será que No, sí? cuidado, cuidado, No, cuidado, Jorge, vea. cuidado. Jorge, le voy a decirle una cosa. Vea, si usted no quiere armar una tercera guerra mundial, calla esos ojos. Te Calla lloré. esos ojos. Pida otra cosa, Ahora, pero no vayas a pedir, no vayas a pedir que Zoom entre DirecTV, porque imposible. soy capaz de Por hacerle una huelga a DirecTV y decirle no. favor, Voy a hacerle una huelga a no. DirecTV hasta que retiren ese canal de Zoom en DirecTV. Una No lo huelga de admito. Voy hambre. a hacer una huelga de hambre. Te vas a encadenar allá en la sede de DirecTV. Lo voy a A hacer. la Bueno, sede ya. de la Autoridad Nacional de Televisión. Ay, hombre. Bueno, Jorge. Bueno, pues Jorge, gracias. Gracias por tus Hombre, palabras. No, yo sé que le hiciste una broma, apareció. Tranquilo, tranquilo. pero yo sé que Jorge Anaya lo haces Tranquilo. para fastidiarme. Yo sé, y Hombre, lo tengo así, pillado. Jorge Anaya, Yo, tranquilo. Yo sí hombre. sabía. Se lo Gilbert dijo. Party Baker, por Dios, Yo sí Gilbert, sabía. pero ¿por qué pero por qué te apareces a esta hora? Y por supuesto, Dios. vea, está de cumpleaños, hombre, Gilbert, Bueno, feliz feliz cumpleaños, cumpleaños. Gilbert.
Yo sí decía, bueno, ¿y qué pasa? Yo, aquí me parece que hace falta como alguien, decía yo, alguien aquí. Yo también, pero yo no decía nada. Pero bueno, Gilbrey Farid Baker, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien en este día. De parte de todos los puristas de Central Plus, le deseamos a usted que tenga un feliz cumpleaños, que lo pase muy bien, que Dios me lo bendiga, me lo multiplique de bendiciones a usted y a su familia, y que ojalá esta noche le partan el bizcocho. Bueno, cantemos como en la Luciana, o me toca cantar yo como en el programa. Cántelo, adelante. 1, 2, 3. ¡Oh, cumpleaños, Gilbrey Farid! ¡Lo queremos saludar! ¡Que siga siendo tan bueno! ¡Y que cumpla mucho más, Gilbrey Farid! Bueno, al estilo de la luciérnaga, le deseamos un feliz cumpleaños para nuestro seguidor número uno, Gilbrey Farid Baker, desde el municipio de Espinal, Tolima. Creo que él está en el Espinal, Tolima, ¿cierto? Sí, señor. En el Espinal, Tolima. Así que, bueno, pues que ojalá esta noche le partan el bizcocho, mano. No, mentira, no. Que ya se le sale el santandereano. Oiga, y como dicen los costeños, ahora van a decir que, ay, no, Drey es costeño. Ojalá, y que esta noche le dan el pudío, yo. El pudío es como un saludo a esta hora para el benefactor Elkin, que nos sintoniza desde su portátil en Santander. Elkin, un saludo muy especial para usted, claro que sí, un saludo para esa hermosa tierra. Él está en Bucaramanga, ¿no? Muy cerca, por ahí algún pueblo por ahí. Bueno, en todo caso, oiga, no es por nada, pero yo quisiera recorrer los 87 municipios de Santander para yo conocer muy bien mi departamento, porque simplemente aquí conozco, imagínense, en Santander conozco Barranca Bermeja, donde yo soy oriundo, Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, Lebrija. Ah, no, Lebrija no. Lebrija me falta por conocer, pero muy pronto voy a caer allá a un pasito por allá por Lebrija. Bueno, entonces el canal Zoom lo pide mucho la gente en TDT, pero lo que no sabe la gente es que este canal no es de interés público. Pero venga, pero vuelvo y le digo yo una cosa, compañero, pero yo respeto la opinión de los demás, yo eso lo entiendo, se lo respeto, ¿sí? O sea, voy con mi crítica, ¿sí? O sea, si el canal no es visto en los cableoperadores, ¿ustedes sí creen que en la TDT les vaya bien? No creo. Porque si el canal Zoom estuviera hoy en la TDT, yo creo que más de uno estuviera diciendo, ¡ay, no! ¡Esta TDT es una porquería! ¡Ay, no! Es que ese canal Zoom no es así, no es hacer un canal de relleno. ¡No! ¡Pongan otro canal! Yo creo que hoy los seguidores estuvieran haciendo eso, pero imagínense, unos porque quieren salirse del canal Zoom de las cableras, y los otros que los piden en la señal abierta de la TDT. ¿Pero para qué? Si ese canal no lo van a ver, va a seguir siendo lo mismo que en las cableras. Lo mismo. 0.000 con 20 ceros atrás del 0 punto adelante. En rating, eso no va. O sea, por Dios. Señores, pidan otros canales, pero Zoom. Yo sé que en Zoom ustedes no le van a ver gracia, porque a la hora de la verdad terminan viendo Caracol y RCN, y no nos digamos mentiras, es la verdad. Entonces, Quique, disculpe. Además, otra cosa, aquí en Colombia, lamentablemente, nosotros los colombianos, nosotros, porque digamos que yo me incluyo en algunas ocasiones, pero yo estoy más del lado de allá que de acá, ¿sí? Aquí en Colombia, que tanto piden los canales, que haya más canales,
en la TDT aquí en Colombia no miran calidad, sino cantidad. Y esa es la verdad. Porque si llegan a meter este canal Zoom, aunque la verdad, aunque eso, aunque yo ya lo he dicho, en semanas pasadas, el canal Zoom no entrará a la TDT. Ahora salgan a decir a los señores foristas, ay, no, es que Drake Camacho dijo que en, este, dijo en Central Plus que Zoom no iba a entrar a la TDT a partir del día de mañana. Si como están acostumbrados a decirlos, ahora se los dicen a ellos. Sí, además, como yo le he dicho, el canal Zoom no entrará a la TDT. Eso es más que seguro. Otra cosa, ¿para qué se ponen a pedir más canales que no lo van a ver? Nada más para chicanear. Hombre, por Dios, sean serios. Piden canales para chicanear. Tenerlo de lujo. Porque simplemente estoy esperando al otro que dice, oiga, Drey, ¿usted cuántos canales tiene? Ay, no, yo tengo tantos canales. O sea, yo ¿para qué me voy a ponerme yo a chicanear con los canales que tengo yo en mi casa? Yo no chicaneo en mi casa, o sea, en el DirecTV prepago oro que tengo yo, oro, imagínense, oro HD. Yo no me pongo yo a chicanear porque tengo ESPN Extra, tengo ESPN 3, tengo todos los canales abiertos. Y nada más para chicanear, y simplemente para terminar yo viendo, y eso para nadie es un secreto. Porque yo de DirecTV yo veo Star Channel por los Simpsons, True TV, Sci-Fi, Comedy Central, Deportes, obviamente, DirecTV Sports, Win Sports y de vez en cuando Win Más. Y lo tengo. Y no lo niego, porque yo era de esos que decía, ¡lo pagará su madre! Y vea, y efectivamente. O sea, pero no puedo hacerme a la tentación porque ahí está mi equipo, ahí juega mi equipo favorito. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, entonces, lamentablemente, bueno, yo tengo Win Más en mi casa. ¿Y de dónde creen ustedes que yo hago parte del Central Plus Deportivo? ¿De dónde? Díganme ustedes. ¿Ah? Dios. Entonces, nada más para chicanear, señores televidentes, señores miembros, pidan canales que verdaderamente ustedes crean que lo vayan a ver. Porque si usted tiene un cable operador, llámese como se llame, y tienes el Zoom, y simplemente usted le hace zapping, y pasa de largo, y no se queda en Zoom, entonces, ¿para qué carajo lo va a pedir en la TDT? ¿Para qué? Sientan cabeza. Sean serios, por Dios. Adelante, muchachos. Bueno, mira, aquí dice que Zoom, dice, curiosamente el eslogan de Zoom, somos el único canal universitario, imagínense eso, o sea que los demás no existen. Los demás no existen. ¿Qué otro canal universitario tienen conocimiento ustedes que hay? Creo que en Colombia está el de Popayán, ¿no? O sea, el de Popayán. Esa pregunta lo vamos a afinar, ¿no? Es por presumir. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Que si esa eslogan que tiene eso es por presumir, se la dejo esta pregunta. Yo creo que sí, porque al decir verdad, ellos no son el único canal universitario de Colombia. Entonces, ¿a dónde me dejan el nombre de canal UTV? ¿En dónde me dejan a Univalle TV? ¡Univalle! ¿A dónde me lo dejan? Y hay más canales, o sea, que ellos digan, no, somos el único canal universitario en los caloperadores. Ya eso suena diferente, ese es otro cantar, pero no, somos el único, no, la verdad no, eso sí como lo dice Quique Mujica, lo hizo como para chicanear, definitivamente, pero el canal Zoom, no, ese no es el único Yubarta, canal universitario. Yubarta Televisión. Que es de la Universidad de Buenaventura, ¿no? El Pacífico. De Buenaventura. No es un, a pesar de que ese canal no está en el satélite, pero es un canal universitario. ¿Se imagina donde Yubarta Televisión estuviera en el satélite colombiano? Imagínense. Entonces, ¿será que todavía
¿será que todavía en un hipotético caso de que Yubarta, es que aquí hay que tocar hablar de supuestamente, posiblemente, porque es que aquí en los otros foros les encanta decir, es que dijeron que lo iban a poner, no. En un caso hipotético de que Yubarta Televisión entre al sistema de satélite, ¿ustedes creen que el canal Zoom todavía seguiría diciendo somos el único canal universitario en Colombia? No creo. No creo. Y le recuerdo que, si no estoy mal, creo que yo he visto algunas producciones, creo que Yubarta ha pasado materiales al canal Zoom, por si no lo sabían. Bueno, ahí se los dejo. 5:54 PM, vamos con comentario, vamos a tener comentarios por aquí. Creo que el canal Telepasto es de la Universidad de Nariño. De Nariño, claro, sí, y eso. Imagínese usted. Ahí está. O sea, ellos no son, o sea, señores de Zoom, ustedes no son los únicos canales, el único canal universitario en Colombia. Hay varios que son pequeños, pero los hay. Ustedes no son los únicos. 5:55 PM. Antena de Diego dice lo siguiente: deberían crear sus propios canales universitarios, parecido al modelo chileno. ¿Cuál es el modelo chileno? No tengo conocimiento tampoco. Yo tampoco tengo conocimiento. Mi paisano Víctor Eduardo Vanegas dice lo siguiente: el canal Zoom estaba en FTA en el satélite Hispasat. Este muchacho sabe mucho del tema del FTA, así que si tienen algún tipo de consulta, vea, ahí se lo recomiendo. Hace muchos años, la verdad, pasaban como conversatorios de temas diversos. Hablo de hace ya muchos años, o sea, habla de los años UPA. Vamos con más comentarios. 5:56. Fabián Ayala Barreto dice lo siguiente: canal Zoom no entra a la señal TDT, que no entre sería un fracaso. No, es que, pero Fabián, eso era de lo que yo estaba diciendo. O sea, ¿para qué piden a Zoom que esté en la TDT si es un mega fracaso? Si no lo ve nadie, ni siquiera ni mi abuelita con lentes lo ve. Ni mi papá que está corto de vista, tampoco. O sea, por Dios. Apuesto que si yo lo coloco a él, y él que no ve poco va, y yo, ay, mijo, quita esto, no le entiendo nada. O sea, por Dios. Víctor Eduardo Vanegas Carvajal dice lo siguiente: una pregunta para ustedes, ¿habrá posibilidad de que el canal DW Español entrara a la TDT? No, amigo, imposible. Canal que no sea de Caracol, que no sea de RCN, ni que sea de RTBC, no entra. No entra, no, no, y DW de Alemania, no. Como dice la bruja de Ocelida. 1, 2, 3. Complicada la cosa. Eso solamente se ve por allá en Argentina, que tienen a France 24. Que tienen convenio. Sí, eso sí, que esos países que tienen convenios con otros, sí, como usted lo acaba de decir, que claro, obviamente, pues como son países unidos, sí, entonces vamos a llegar a un acuerdo y tata. Vea, por ejemplo, el claro ejemplo. En Venezuela, ellos son aliados con el país de Rusia. Y en Venezuela, a través de la TDA de Venezuela, tiene el canal RT, Rusia Today, o Rusia Hoy, como es en español. Lo tienen. Entonces, porque hay convenios, porque el gobierno de Maduro con el gobierno de Vladimir Putin se llevan bien. Entonces, como hay ese acuerdo, entonces, bueno, yo te transmito, tú me transmites, yo te recibo, yo te mando. Entonces, igual pasa con Argentina. En Argentina, creo que, aparte de eso está, creo que si no estoy mal, creo que también está France 24, me parece. Si no estoy mal. Aparte de la RT, me parece, no estoy como bien seguro. En TDA.
Ese Russia Today que lo apoda como Teleputin. 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 Sí. Bueno, pero aquí, díganme ustedes una cosa, ya para finalizar nuestro programa el día de hoy. En Colombia, ¿qué países tienes convenios? Pregunto yo. ¿Alemania? ¿Brasil? ¿Venezuela? ¿Estados Unidos? No hay ninguno. Y más con este gobierno puerco que tenemos, le queda difícil. Además, yo creo que Alemania... No, decir eso porque... Cuidado con decir eso porque nos van a censurar. No, sí, nos van a tumbar la página. Nos van a tumbar la página. No, y hablando a la parte seria, ¿ustedes creen que el gobierno, este gobierno que tenemos, ustedes creen que Alemania va a tener conversatorios con el presidente Duque? No creo. Porque creo que Alemania y Colombia, yo creo que ellos están no están como en buenos términos, creo yo. No sé tanto de política, hasta donde yo tengo entendido. ¿No será por las noticias que sale en la Deutsche Welle que habla de las protestas y algún canal que... Sí, señor, ahora que me acuerdo, sí, señor. Porque la Deutsche Welle transmite, pasa cada ratico noticias de aquí de Colombia. Y ustedes sí creen que trayendo a Deutsche Welle aquí en español, aquí en Colombia, sabiendo de que Deutsche Welle está pasando la situación que hay aquí en Colombia, ustedes sí creen que... No, la verdad no. Bueno, se acaba el telón. Que DW siga ahí en la televisión paga, porque yo veo DW, lo veo, sí, seriamente. Porque como si a mí no me informa lo que Caracol y RCN dice, entonces tengo que buscar otras alternativas. Por ejemplo, está la red independiente, Noticias 1, los fines de semana en Cale Noticias. Ahí está. Bueno, señoras y señores, 6:00 p.m. en este punto y hora, finalizamos nuestro programa en el día de hoy, agradeciendo a todos los contertulios que estuvieron acompañándonos el día de hoy, al señor Sebastián Calle, que hace rato se nos fue, Quique Mojica, a usted mil gracias por compartir, por estar con nosotros en este conversatorio de Central Plus. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Bueno, a usted también, y les tengo unas perlitas deportivas, ya que lunes y martes tenemos semifinales de la Copa América, está Perú-Brasil y el martes Colombia-Argentina. Martes y miércoles finales de la Eurocopa, Italia contra España, Inglaterra y Dinamarca. El partido entre Colombia y Argentina, eso está bueno, porque cabe recordar de que en ese partido hay una apuesta entre el arquero de René Higuita y otro ahí que dice que si Colombia avanza más lejos, recordamos el arquero de la selección argentina, el 5-0. Entonces, que si Colombia avanza más que Argentina, que este se tatúa el 5-0. Pero lo que no tengo entendido es cuál es la penitencia si Colombia no avanza y el que avanza es Argentina. No me acuerdo cuál es la penitencia que le toca hacerle José René Higuita Zapata. No me acuerdo qué. ¿Qué es lo que le toca hacer? Bueno, en todo caso, ese partido va a estar bueno. Partido el próximo martes, creo que ese partido va en la noche, ¿sí? A las 8. O sea, 8 de la noche, o sea, como quien dice, va por los canales Caracol, RCN, Win Sports Más y DirecTV. Así que ahí tienen para escoger, para que estén enterados y que, por supuesto, hay que hacerle fuerza a nuestra querida Selección Colombia y que ojalá no nos toque con Brasil, porque si le van a hacer la misma rosca de este partido pasado, yo creo que ahí no vamos a quedar
en nada. Bueno, agradeciendo porque también a todos los seguidores. Todo el mundo dice que todo el mundo sabe que Brasil campeón de la Copa América, supuestamente que es por la alianza FIFA, Conmebol, Bolsonaro. De eso no vamos a meter. Bueno, y dos datos. Hoy se cumple ya mencionó que se cumple los 30 años de nuestra Carta Magna, de nuestra actual Constitución Política. Porque en uno de los artículos habla sobre televisión, lo de organizar un organismo autónomo independiente, pero como ya desapareció la Comisión Nacional de Televisión, que hizo modificar un nuevo artículo, que de ahí salió la Autoridad Nacional de Televisión, que ya no existe tampoco, que ahora se llama Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y también, pueda felicitar a su amigo norteamericano que vive en Colombia, porque hoy es el día de la independencia norteamericana. Así sí, que felicidades. Hoy estarán volando, echando voladores hacia el cielo, porque no sé si este año lo irán a hacer, no sé, solamente ellos lo saben. Así que feliz 4 de julio para los estadounidenses. De verdad, bueno, entonces a Fabián. O los que viven en Colombia, exactamente. Y a todos los seguidores, a Fabián Ayala Barreto, mil y mil gracias por estar con nosotros, Dios los bendiga. A Gilbert Farid Baker, que se nos conectó un poquito tarde, porque lo entendimos, porque está de cumpleaños, mil y mil gracias. Gilbert, sé que nos escribiste, pero vamos a dejarlo para dentro de 8 días, ¿vale? Entonces, sí, ahí de lo que tú dices, es verdad, pero eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. A Jorge Anaya, mil y mil gracias. A Sergio Hernández, a Angie Caterine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A su familia, a Fabián Ahumada, a su hermano a Milton, también a ellos, gracias por estar con nosotros. A Víctor, también gracias a todos y todos. Y los que, Antena Diego, también. Y a los que no alcancé, a Camilo Pérez, y a los que no alcancé a saludar, así que mil y mil gracias y nos escuchamos dentro de 8 días. Recuerde seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos pueden encontrar como @centralplusclub, en YouTube, que ahí están los videos que próximamente, no sé si mi compañero los publicará más adelante, estas conversaciones también los pueden encontrar en YouTube. En la página en YouTube nos pueden encontrar como Central Plus. Y para mayor información actualizada, veraz y verdadera, los puede encontrar en la página principal www.centralplusco.blogspot.com. No siendo más por el momento, se despide de todos y todas ustedes, Drey Camacho. Recuerde que soy contertulio de Central Plus y nos escuchamos el próximo domingo después de la tarde en los conversatorios de Central Plus. Mil y mil gracias y que Dios los bendiga. Bueno, y yo me despido también diciéndole a ustedes, los quiero mucho, bendiciones para todos y como dice la doctora Polo, sea cortés, ande con cuidado, educa que más se pueda, respeta que te respete y que Dios nos ampare. Chao a todos y nos vemos la próxima semana. Esa frase que usted acaba de decir, eso es para los otros panelistas de otros foros, la verdad. Respeten para que lo respeten. Así que hagamos las paces, por favor. Hablemos. Y verá que aquí en los micrófonos tenemos los micrófonos totalmente abiertos para ustedes. Mil, mil gracias, compañero. Entonces, cierre el telón, mijo, y Dios lo bendiga. Chao, chao. Bueno, señores, para la próxima, anoten los temas para la próxima sesión. Vamos a hablar del futuro de la AM, la FM y de la radio streaming. Y ojo que también tenemos como segundo tema central
¿sí? Temas centrales, porque a veces se nos cruza con otros temitas por ahí, como por ejemplo el tema del apagón. Aquí. Vamos a hablar también sobre las producciones polémicas en Colombia, ¿sí? Tanto de telenovelas como de concursos. Eso será dentro de 8 días, si Dios lo permite. Entonces, no siendo más, me despido y me despido de todos ustedes y recuerden seguirnos como Central Plus. Y les dejo aquí este numeral, que igual que publicamos hace unas horas, para numeral, la transmisión. Numeral Central Plus no miente. Ese es el numeral que, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que, listo. Nos fuimos. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta.